Buenas noches a todos. Bienvenidos una noche más. Espero que enciendo aquí la cámara, que creo que eso había encendido. Bienvenidos una noche más al directo. ¿Qué tal, Noa Guapetona? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va esa cabecita? ¿Te sigue doliendo? ¿Cómo te pasó ya más o menos? Espera que tengo la cámara un poco cambiada. Antes me la tiro el gatete al suelo y ya tengo un poco de verdad. ¿Me escuchas, Lal? Qué raro. Eso sí que no sé por qué es. No sé. A ver, espérate, déjame que esté bien. Dispositivo de captura de audio. Aquí. Pues está bien. ¿Sigue escuchando aún la? O ya mejor. No sé por qué puede ser. Eso sí que no sé. Me duele la cabeza. Sí, ya escuché que me lo dijiste antes. Pobrecita. Pobre. ¿Síguela o soy yo? Pues la verdad es que no lo sé. Es que creo que no hayamos ahí uno conectado. Creo que solo estás tú para que nos lo pueda decir. Pero espérate, que desenchufo un segundito el micro y vuelvo a enchufar, por si acaso. Como lo desenchufé antes, porque para trabajar desenchufo el micro y enchufar el portátil, ¿sabes? Entonces tengo que volver a enchufar otra vez luego las cosas. No me tiene que quedar mal enchufado. Un segundito que lo voy a comprobar, por si acaso desenchufo y enchufo. ¿Ahora mejor? ¿Ahora se me escucha bien o no? A ver si era de eso, que reinicié todo lo del micrófono. ¡Ahora sí! Vale, pues entonces igual era de eso. Que de haberlo desenchufado y haberlo vuelto a enchufar, que quedara como un poco pillado o algo por el estilo. O sea, que seguramente sí que fuera eso. Genial, genial. Pues lo dicho, encendí directo más temprano, no, que lo sepas que por ti. Como antes me dijiste que te habían pillado ayer tus papis. Y que si te volvían otra vez a pillar, te iban a castigar, he dicho, pues mira, voy a encender ya directo. Y como sé que si no vas a acabar entrando igual a dejarme el hosteíto, que es lo que hace siempre, pues he dicho, pues mira, lo voy a iniciar antes y así ya, pues así queda. Y esos ojos, ¿qué le pasa a mis ojos? ¿Qué tengo en los ojos? ¿Que me los he maquillado? ¿Tanto se me nota o qué? ¿Que me he maquillado los ojos? Tanto se me nota, qué bonito, fue muchas gracias, Dato. Muchísimas gracias. Ya te dejé host, aunque no sé si sonó la alerta. No me suenan las alertas, no. No sé por qué las alertas de los host no me suenan. ¿Qué has hecho? Maquillarme los ojos. O sea, me he pintado. Me he pintado la raya y esas cosas. Pero vamos, tampoco nada del otro mundo. Yo creo que es más que nada del foco, del ladito de luz que me brilla en los ojos. La córnea es de la luz, es de la luz, es del larito, de la camarita, que tiene foco, entonces me alumbra. Es de eso, que me refleja. Eso es, no me dice nada más. pues te decía, no suenan las alertas de los hosts no sé por qué no me están sonando, no me están sonando. Así que no sé por qué, no me funciona. Suele salirme en el chat, eso sí me salía, aunque hoy no me salió. Pero bueno, seguro que sí que sí apareces aquí, Noaf, con el hosteíto. Muchísimas gracias por ese host, corazón. Muchísimas gracias. ¡Hola, buenas, Gear! ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, o con maquillaje estás hermosa. Muchas gracias, Noaf. Hay días que me maquillo y otros días que no. Ya depende un poco de la pereza que tenga. Hay días que estoy más motivada y me maquillo. Y otros días que estoy más perezosa y pues me pongo en pijama ya directamente, ¿sabes? Depende del día. Oli de pro, ¿qué tal? Perdón por llegar tarde, no te preocupes, si llevo, mira, te lo voy a confirmar. ¿Cuánto llevo de directo? Llevo súper poco, sí, acabo de empezar. Uptime, 7 minutos, ¿cómo que llegas tarde, amigo? Si acabo de empezar aún. No fuiste primerito, como habitualmente, pero bueno, no llegas tarde. Oli, Facu, ¿qué tal? Bonito, bienvenido. Llegué temprano. Oli, José, soy yo quien llegó temprano, que ya sabes que entiendo en teoría a las 11.
Pero es que hoy resulta. ¡Holi Chini! ¿Qué tal? Bienvenido. ¡Holi Sergi! ¿Qué tal? Aquí estoy. Muy bien, así me gusta. Pues os iba a contar que en teoría, sabéis que yo empiezo a las 11 los directos. Pero es que hoy me encontré con Noah en otro directo por la tarde, ¿vale? Bueno, seguramente pasé por aquí entre un ratito de Tamarco, que hace unos directos súper geniales de música, ¿vale? Que es DJ pinchando música. Y me contó que ella tiene que a las 10:30 irse para cama, que es cuando le manda a su papi si se va a dormir. Y ayer siempre se queda despierta a escondidas, porque venía a darme un hosteito cuando abro directo. Y resulta que ayer la pillaron sus papis despierta. Entonces le dijeron que como iban a pillarla despierta tarde, que la iban a castigar. Entonces, como sé que Noah va a entrar sí o sí a darme el host, y que si empiezo a las 11 va a volver a entrar a las 11 y va a quedarse despierta y van a volver a pillarle, van a reñirla, he dicho, pues mira, abro a las 10:30 directo y así puede darme el host e irse para casa tranquilamente, sin ningún tipo de problema, sin que nadie le riña. Así que por eso es que empecé antes, chicos. No es que lleguéis vosotros tarde, es que llegue yo temprano. Esa es la cuestión. Qué pereza de lunes, ¿eh? Pero aprobé el examen de inglés. Pues muy bien, congratulations. Enhorabuena, enhorabuena, Noah. Ahí, ahí. Dale duro a los estudios, que es lo que hay que hacer. ¿Cómo estás, Mitsu? Pues muy bien, Facu, aquí estoy. Hoy la verdad que fue un día bastante duro en el trabajo por la mañana. Acabé de trabajar como 9:30 de la noche, una cosa así. Bueno, acabé de trabajar, cené y me conecté ya directamente. Pero la verdad que muy bien, muy bien. Todo muy bien. Ahí estamos, ahí estamos. Ya te digo, día duro en el trabajo. Trabajé hasta súper tarde. Pero bueno, todo muy bien. Que es lo importante. Al final, lo importante es que estemos todos bien. Y todo muy bien. No me obligues a salir del sofá, señor Dator. ¿Por qué te va a obligar? Ah, a ver tus ojos. ¿Pero por qué, Dator? ¿Qué pasa? ¿Son los ojos? ¿Me veis algo diferente los demás, chicos, en los ojos? A ver, ¿me veis algo diferente? Yo creo que son los ojos de siempre. No sé qué tengo de especial en los ojos. Tío, no entiendo. Hoy llegas a los 900 follow. Pues puede ser, seguramente. Seguramente. Ayer subí como 30 y pico. Así que es posible que sí que hoy llegue a los 900. Quedan 9 para llegar. Con lo cual, es posible que hoy se llegue, es posible que hoy se llegue. Incluso a los 1000, nada, a los 1000 no, Sergi. A los 1000 no, a los 1000 no. Eso ya es demasiado. Más o menos de media, estoy subiendo por directo de media entre 15 y 30, dependiendo un poquito del día. Hay días que 30 los peores, los mejores sobre. O sea, los peores sobre 15, los mejores sobre 30, pero por ahí suelo moverme. Más de Mitsu, ahí. recomiendo jugar Kokoro para tener un stream relax. Sí, era lo que estaba pensando, de hacer algo por el estilo. Ya te digo, más de 30 es raro que suba, sacando que vuelva por aquí otra vez Axel, que ese día sí que me cambió las estadísticas completamente, que tuvimos ahí esos 130, una cosa por ahí, follows, pero sacando que vuelva Axel, si no, no llegó hoy a los 1000, que va, ni de broma, ni de broma. ¿Qué haces que no estás jugando? Pues Chisu está en el sofá, acabamos de cenar, yo me levanté ya para abrir directo temprano. Por Noaf, ya lo conté antes para que no la pillen sus papis y pueda irse a dormir a la hora. Espero, Noaf, que estés ya en cama, que no estés por aquí, ¿eh? O sea, hablo directo antes para que te puedas ir a las 10:30. Como estés por aquí, te riño, que lo sepas. En 6 días se viene ganador del sorteo. Mitsu será un anime y no una peli porque descubrí que tenéis personajes de relleno, perdón. No te preocupes, José, ya me los pasarás cuando tengas, sea peli o sea anime, lo que sea al final. Que sepáis, chicos, que al final, o sea, que José está haciendo un peli anime, al final anime, parece ser, y a sus protas va a llamarles Mitsunobu a la prota y Chisus al prota. Y la verdad que me hace un montón de ilusión que elija para esa pareja romántica de protas el nombre de Mitsunobu y de Chisus, mola un montón. ¡Holi Patatoide! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Dator, ¿por qué palma equipo en Tarkov? Ya, está un poco tilted últimamente el pobre Chisus con el Tarkov, la verdad. Cada vez que juega, no sé qué le pasa que se muere. No sé qué le está pasando. ¡Holi Hisokana! ¡Bienvenido, lindo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ese bot con voz tan bonita. Pues mira, es el bot, mira, se llama SpeedChat y la chica se llama. Espera que te confirmo cómo es el nombre de la chica. La verdad, que es la española y se llama. Control. A ver, ¿dónde está aquí el chat? Ah, voz. Mira, se llama Dalia, que lo sepáis. La voz se llama Dalia. Dalia Spanish, de México es. Que sepáis que es la voz de México. Estuve buscando y escuchando a las españolas y me quedé con la que más me gustó. Y pues fue Dalia de México. Es el bot con la voz tan bonita que tenemos. ¿Qué tal el curro? Pues la verdad que hoy fue un día, lo estaba contando antes, fue un día. ¡Ay, hola, Pinky Porky! Que se me pasaba por ahí. ¿Qué tal? Bienvenido, lindo. Pues la verdad que hoy fue un día complicado. O sea, estuve como hasta las 9:30 o algo así de la noche trabajando.
Nada, o sea, paré de trabajar, cené y ya me conecté directamente para que no pudiera dejarme el hostito a tiempo sin que le riñan los papis. Así que todo muy bien. ¡Ay, cinco balazo! ¿Por qué cara triste? Es una cara triste. ¿Por qué me pones cara triste? Me había saludado y se me pasó tu mensaje. Espero que no. Espero que no te haya más de saludado y me haya saltado el mensaje sin querer. Pero ¿por qué cara triste? Dinos. ¿A qué hora inician los directos? Dice Facu. Pues mira, Facu, en teoría los inicio a las 11. Pero voy a intentar todos los días hacerlos más temprano, ¿vale? Voy a intentar empezar todos los días a las 10:30. Voy a intentar todos los días abrir a las 10:30. Porque a las 11 la verdad que es un poco tarde y hay gente que no puede conectarse, que sé que quiere conectarse por culpa de la hora. Así que intentaré más o menos abrirlo sobre las 10:30 todos los días, ¿vale? Cambiaré ya los horarios, tanto en Discord como en el acerca de aquí de Twitch, para poner a las 10:30, ¿vale? Que es una mejor hora. Así que voy a intentar que de 10:30 a 1, así también tenemos media horita más de stream. Al final con las 2 horitas de siempre se me queda también un poquito corta. Si acabo siempre cerrando tarde, porque me enrollo yo sola. Y al final, pues eso, cierro tarde los directos por culpa de eso. Así que intentaré hacerlos de 10:30 a 1. Añadir media horita más al principio. Yo lo he jugado y es complicado. El Tarkov, yo no sé, nunca lo he jugado. Algún día me tocará, porque sé que tiene ahí el señor de Ville una carta maravillosa que es Elijo tu juego guardada, donde me la va a canjear para jugar al Tarkov. Así que algún día me va a tocar jugarlo. Pero un poco de miedo me da. ¿Podrías poner la recompensa de puntos de cierre en mi stream por 100.000 o por 1.000.000? Sí, Sergi, podría ponerla, la verdad. Es que tengo que mirar más recompensas, porque la verdad que de puntos altos no tengo ninguna. Mañana y yo también habían propuesto el otro día poner una recompensa, rollo, en plan 50.000 puntos, que sea en plan, eliges un baile del Fortnite y tengo que hacer un vídeo que subiré a YouTube y a Insta bailando yo ese baile. En plan, rollo, aprendérmelo, bailarlo, grabarme y subirlo a Insta y a YouTube. También me gusta más esa que la opción de cierra mi stream, por ejemplo. Porque la opción de cierra mi stream tampoco la veo yo. Paolo sepa y cree que has estado sentado mucho tiempo. Oli, Paolo, que no te he leído. No sé si has hablado ya, si he llegado, no, igual aún no he llegado. Pero nada, estiro, estiro. Es que no me dan los cascos, joder, para separarme más de la cámara. Cuando estiro, no se me ve apenas, solo se me ve el cuerpo. Pero nada, estiramos. Estiramos, estiramos. Además viene bien, que ya después de toda la tarde sentada, viene bien estirar. ¡Holita, Marco, lindo! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el stream? ¡Holi! ¡Vídeos ha vuelto! ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por ese foro, bienvenido al directo. Mi novia me dejó porque me mide 4 centímetros, vaya, amigo. Pues qué mal tu novia, ¿no? Dejarte por ese motivo. ¡Oli! De ex-programmer. Bienvenido. Bienvenido, gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenidos. Ay, me quedaba sin leer. ¡Oli! ¡It's Magic! Bienvenido. Hola, Paolo Senpai. Vale, sí, me había saludado y no había llegado aún a tu mensaje. A Paolo sepa y le parece que estás sedienta, roba. Sirve café, ¿no? Tiene, ¿eh? Parece que no, pero le queda un poquitín en el fondo. Así que café, que agua no tengo aquí. Aún no la traje. Así que cafecito, cafecito. ¡Holi, Granados! ¿Qué tal? Bienvenido, lindo. Cale con tu trabajo. Espero que descanses bien entonces. Sí, Pinky Porky. Bueno, la verdad, no es que haya trabajado horas de más, sino es que he empezado a trabajar tarde. Porque por la tarde estuve una llamada. Bueno, en Discord, pero estuve una llamada. Y la verdad que fue un poco larga de más, así que empecé a trabajar tarde, por la tarde, con lo cual no es que haya trabajado demasiado. F en el chat, chicos, todos F en el chat, ya no sé hablar, que Granados quiere ahí muchas Fs en el chat. No le tira el PC, no te tira el PC. Dator, es que en verdad ya lo hemos hablado eso, ¿eh? Lo que voy a hacer el día que me canjeen la carta de jugar a ese juego. Lo que voy a hacer básicamente es jugarlo, o sea, hacer el stream en el PC Te de llegó mi Chisus. host Mitsu. ¡Oli! Gracias por el hosteíto, Luis Han. Muchísimas gracias. Te llegó mi host. Pues ahora miro de pro. Es que no salen las alertas, no sé por qué. Pero me imagino que sí que estará. De pro. Sí, está tu hosteíto, de pro. Sí que está, sí que está. Pues eso, el día que tenga que jugar el Tarkov, lo haré el stream directamente en el PC de Chisus. Cambiaremos. Cambiaremos, cambiaremos. Buenas noches, Nihilmare. Bienvenido, bienvenido. Voy con un poquito de retraso, con los mensajes, ya os habéis dado cuenta. Tremenda tula, ya ves, nada, es que le dejó el novio, tío, la novia, por culpa de eso, tío, pobrecillo. Qué desastre de vida, ya ves. Qué mala la novia, tío, ¿dónde se sentó la novia?
Eso es un cohete, ya ves, tío. Oli, lo vitro, ¿qué te has hecho? ¿He echado rímel a los ojos o qué es? Tío, me habéis preguntado dos personas ya. Sí, me he echado la línea del ojo, ¿sabes? Vamos a ver, me maquillo un día y me preguntáis todos qué me dicen los ojos. Tío, tan diferentes me ven, no sé. O sea, no sé, no sé. Sí, me pinté la línea del ojo, ¿vale? O sea, no sé si se llega a ver, pero me he pintado la línea del ojo, no sé. Y luego que el foco que me dan los ojos, pues me brilla, pero creo que nada más. ¿Qué vamos a jugar hoy? Dice Paolo. Yo solo miro Pues. lindura. Ay, muchas gracias. Me imagino que se fue de pro. ¡Holi, Simen! ¿Qué vamos a jugar hoy? Pero la verdad que no lo sé. Era un poco lo que estaba yo pensando, que no sé qué jugar hoy. Pero algo más de relax. Es que ayer Minecraft me costó. Yo no sé si los vecinos llamaron a la policía o no de la noche por el grito que eché con las. Con las. Arañas, pero vaya Cucoro. tela. Estoy triste porque se va a terminar una serie llamada Super Sentai Kiramegar. Falta un cap para que termine. Pobre José. Hola Mitsu, ¿cómo estás? Yo bien. Ya te qué, dice Sime. Oli, Sime. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, espera. ¿Qué vamos a jugar? Estamos en conversaciones. Exacto, por ahora estamos en conversaciones. Siempre hago un rato de just chatting antes de empezar, a empezar los directos y luego juego. Con lo cual, como además hoy abrí, además abrí media hora antes, pues yo decía de estar en plan hasta las 11, por ejemplo, en just chatting, me contáis qué tal vuestro día y esas cosas. Y luego ya a las 11 arranco con un juego y hacemos encuesta. A ver qué es lo que toca. Terminaste tu casa del Minecraft. Pues mira, Facu, te cuento. Ayer en el Minecraft hice una casa que era un 4x2, más o menos, o sea, era súper Mighty Spice claustrofóbica. 19 a Cajeador Me toca siempre lo mismo, Mighty, madre mía. Algo bonito, te digo todos los días lo mismo. Que eres un corazón de niño, que muchas gracias por seguirme y que me alegro un montón que hayas llegado a mi stream y que estés aquí todos los días apoyando el canal y que muchísimas gracias por todo. Que te quiero un montón. Te digo todo lo mismo todos los días, creo. ¡Holi, Canario Boy! ¿Qué tal? Bienvenido. El color del iris, tío, el color del iris es el de siempre. O sea, es mi color de siempre. Yo creo que es cosa de la luz, de que se vea más claro, pero es el color de siempre, tío. No, no le he hecho nada a mi iris. No, no llevo lentillas ni llevo nada, ¿sabes? De hecho, yo es que uso gafas, te voy a tener por aquí en algún sitio. Creo que las tengo en la habitación. Pero las uso solo en plan para lejos, para cerca, ¿no? Y no le he hecho nada a mis ojos. O sea, no, no tengo absolutamente nada diferente. La casa del Minecraft. Sí, Facu, terminé mi casa del Minecraft, que era como un 4x2. Luego me fui a picar, encontré hierro, encontré carbón, me hice mis antorchitas, encontré diamante. Luego seguí picando, encontré más cosas y Granados a Cajeador. cuando por fin terminé de picar, subí para afuera en plan rollo, bueno, ya cierro el directo, ha sido un directo maravilloso, no me he muerto todavía. Salí afuera, era de noche, tenía un creeper, tenía cuatro zombies, tenía tres arañas y me morí. Y un pedazo grito de la hostia. O sea, no sé cómo los vecinos me llamaron a la policía. Pero sí, terminé mi casa, sí. Y luego ya me morí. No Spanish, sorry, off. Hasan. Hasan. Hello, Hasan, how are you? El final fue No el me más trolees, intenso ¿eh? grito que he escuchado en mi vida. No me trolees, Hasan, que ya sé que sí que hablas español. ¿Hoy qué vas a hacer? Pues iba a hacer Cucoro, lo vitro. Iba eso, estar hasta las 11 o así hablando un ratito de just chatting, que me contéis qué tal vuestro día y estas cosas. Y luego ya pues hacer Cucoro, que es lo que menos, lo más de relax y esas cosas. I don't speak English, madre mía, sí. Sí, leí en la story que sí que tú habías speak English ayer en el directo con un francés. Como que no, no, madre, no sé hablar mal, tío. Me parece el not speak English, ya no sé. Ok, sorry. Sí que habla español, Hasan, no os preocupéis, ¿eh? No, Un no cucoro trolee, que para empezar ya. tranqui el directo. Ya me llegó. Gracias por el follow, Vicente. Bienvenido, gracias por ese follow. Hola, a ver si un día me veo tu stream de Minecraft que me parece súper relajante el juego. Conmigo, Pinky, más que relajante, era un poco de miedo. De hecho, hubo gente que me dijo, ah, es un juego de miedo el Minecraft. Y yo, no, en verdad no es de miedo el Minecraft. Soy yo, ¿sabes? Que soy una cajica y grito por todo. Veo un bicho y grito. Pero no es que sea de miedo, en verdad. Mitsu era noob en Kukoro. Ya, pero ya no lo sois. Juega for iré, please, what? For iré, ¿qué es eso? Code, bienvenido, Code. Oli de nuevo. ¡Ay, Pepetas! ¿Cuánto tiempo? ¡Anda! No sé que llevas unos días sin entrar. ¿Qué tal todo? ¿Cómo te va? Un jugador para empezar el directo de Tranqui. Sí, estaría bien, Hasan. Es lo que estaba yo diciendo. Uy, 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 ¿qué pasa, Pablo? ¿Qué pasó? Hablé súper mal en inglés. No te preocupes, sí. Mira, yo siempre lo digo, que al final el inglés
no es cuestión de hablarlo bien o hablarlo mal, al final es cuestión de hacerte entender. O sea, obviamente hay gente que lo habla mejor, gente que lo habla peor, pero lo importante es que te entienda. O sea, yo viví en Inglaterra y tampoco tengo un inglés maravilloso. Y al final lo que yo veía es que si tú hablas inglés, ¿vale? Mientras te entienda, ¿sabes? Todo va bien. O sea, da igual un poco... convirtiendo juegos relajantes en juegos de terror. Es que ayer me lo decían. Oye, todos, un saludo desde Santiago de Chile. Un saludo desde España, amigo. Yo soy de Coruña. Pero bienvenido. Bienvenido desde el otro lado del charco. ¿Qué tal todo por ahí? 2 días. ¡Wow! Madre mía, 2 horas y 1 hora viéndome. Y lo mejor es que en cuanto... ¿Has dado el follow, ¿eh? ¿En cuánto tiempo? ¿Los 2 días? Porque yo creo que llevas poquito siguiéndome. ¿Qué llevarás? En plan, 15 días, más o menos. O algo así. Por ahí. Yo creo que juraría que no mucho más. Estuve en directo y nadie me vio. Vaya, José, qué mal. Manitu, ¿qué pasa, Manitu? ¿Qué pasa, Sime? Manitu, Manitu. Ya vi tu vídeo del Manitu. ¡Holi, Nexus! ¡Bienvenido! Gracias por ese follow. ¿Es Nexus Prototype o es otro Nexus diferente? Confírmame si eres Nexus el que yo conozco. O eres otro Nexus diferente. ¡Holi, Soto! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Buenas! ¿Qué tal, qué tal? Hello, my name is Paolo. You white well, yellow. ¿Eh? ¿Why yellow? ¿Yellow lo qué? ¿Qué hay yellow? ¿El gato? ¿O la pared? No sé, ¿qué es yellow? Follow weight. 30 días, ojo, me necesito exacto, además. Oli Basquiat, bienvenido, hazte ese follow. Bienvenido al canal. Oli de Karate, bienvenido. ¿Qué tal, qué tal? No, soy otro. Ah, vale, Necros, pues perdón. Es que hay un chico, bueno, o sea, Chisus, que es el mod del canal, juega un equipo competitivo de Battlefield, y hay uno de los chicos que se llama Nexus, ¿vale? O sea, es Prototype barra baja Nexus. 19 ha canjeado ASMR durante 2 minutos. Te odio, Mighty, por canjearme el ASMR durante 2 minutos. Espero, chicos, que no os ponga nervioso el ASMR. Seguro que sí, me lo disfruta un montón el ASMR, que sé que ella sí que le gusta. Bueno, así me iba de pronto. A dormir se ha dicho. Sí, básicamente el ASMR son sonidos en teoría relajantes para dormir. Sime, espero que no te quedes dormida, como estamos empezando el directo. Esto tenía que ser a última hora del directo, Mighty. Pero bueno, no pasa nada. No sé qué estaba diciendo. Estaba diciendo, sí, que Jesus juega competitivo de Battlefield en un equipo que se llama Prototype. Y hay un chico que juega que se llama Nexus, que es, bueno, Prototype, que es el nombre del equipo barra baja Nexus. Por eso preguntaba si eras ese mismo Nexus o otro diferente. Pero bienvenido, bienvenido. No, por favor, ¿qué pasa? Tengo que ir a jugar, no a dormir. Si quieres, a última hora, te vuelvo a hacer el ASMR para que duermas tranquila, para que puedas dormir relajada y esas cosas. Llama 911. Sí. Algo por el estilo. Esperad. Soy Carnaje Acajeado Random. No, God. Carnage. No, God, please, no. No. Ya os despertáis. Os despertáis todos con ese. Qué troll sois. Carnage, por fin los 2 tickets. No me lo creo, Carnage. Tan canjeado también. Solo emoticonos en el chat. Qué buenos, qué buenos. Pues ya puedes, chicos, hablar normal. Vale, ya está. Ya puedo hablar normal, chicos. Ya acabo el momento ASMR de iros todos a dormir. Espero que estéis todos despiertos. Ahí con el no, God, no. Y el oh, wow. Espero que os hayan mantenido despiertos durante estos 2 minutos. A ver. Dice algo, dijo de Chisus. Decía de Nexus. Decía de Nexus que Chisus juega competitivo en un equipo de Battlefield, ¿vale? Que se llama Prototype. Solo emoticonos. Entonces, básicamente hay una persona que se llama Nexus que. Facu García 20. Por eso le preguntaba si era el mismo Nexus o otro diferente. Entonces, a ver, de lo random. Me toca los 2 tickets para Carnage. ¡Hombre, Carnage! ¡Bienvenido, por fin! Hoy no pones el fuck, pero tampoco pones el bien, ¿no? Ni nada. No podías poner, no sé, alguna carita feliz o. Para Carnage, 2 tickets. Ya están añadiditos. Nexus, el Owo. Muchos emoticonos. Ya puedes hablar normal. Perfecto. ¡Oli! ¡Makin Things! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al canal!
Y dos tickets gratis para Facu. Toma, ¿cómo está hoy el bot, no? Dos tickets gratis para todos. Ojo. A ver, add points para Facu. Dos tickets gratis. Y juraría que había de Sime. ¿No había un cofre gratis para Sime? Sime ha canjeado cofre de Steel Lutz. Exactamente. Exactamente. ¿Ves? Que se me quedaba a mí por aquí. Sin dar. A ver, pero un cofrecito para Sime. Hasan 3571 ha cajeado random. Vale, esperad que no me estaba cogiendo esto, que no había iniciado sesión yo con mi cuenta. Qué inteligente soy. ¿Cómo te pasaste hoy? Pues ya te digo, de pro, trabajando. Básicamente trabajando. Estuve toda la tarde trabajando. Tengo hasta, el mejor troll hasta del ahora, mundo. Justo. Mitsu enseña su taza. Pues la taza de la taza de hoy es un poco bastante cutre. Vale, la doy bastante fea. Así como la de ayer molaba, es una taza de comida. Hay una ensalada. Un vaso. Esto no sé ni qué es. Parece como fruta con yogur o algo por el estilo. Esto parece unas croquetas o no sé. No. No sé muy bien qué es. Parece brócoli con algo. No sé. Una taza un poco random, la verdad. Un poco rara. La verdad es un poco cutre. A ver, espera, que me queda el cofre de Sime. Por aquí regalamos cofre para Sime. Un 3-2. Te voy a dar de Fortnite a ti, Sime. Paolo Sepaya cajeado grande. Ah, no, que tú quieres el ASMR. Pues te doy el otro. Venga, va, te doy los dos. Ahora ya está. Vale, la taza que ya le he enseñado. ¿O era otra vez la misma? Ah, no, era volver a enseñar su taza. Ya la acabo de enseñar. Oh, qué mal. Que me toque dos veces lo mismo. Aquí está la tacita. A ver, espérate. ¡Qué buena onda! Pues vale, Nexus, que te guste la buena onda. A mí los ASMR no me gustan tanto, pero cuando los streamers hacen ASMR me da mucha risa. A mí me da risa haciéndolo también, Facu. O sea, me han dicho muchas veces que les mola mi voz en plan de ASMR y estas cosas. Me lo dijeron bastantes personas. Y que me haga un canal secundario para cuando cierre el stream con este canal, abra el stream con el otro para hacer ASMR. Pues que a mí me da la risa, o sea, yo no soy capaz de hacer ASMR sin reírme, o sea, todo el rato estoy haciendo, o sea, a lo mínimo que estoy ni un minuto me río cinco veces, o sea, imaginaros en un directo solo de ASMR, o sea, es que, ¿sabes? Juegas Roblox, si juegas me avisas para jugar, Nexus, no juego Roblox, lindo, nunca lo he jugado, de hecho no tengo ni muy claro qué es el Roblox, ¿qué es el Roblox? ¿De qué va? ¿De qué va el juego de Roblox? Ni lo sé, la verdad, o sea, no sé ni de qué va exactamente, o sea, no tengo ni idea. Y Among sí, Nexus, Among sí que juego. Among suelo hacerlo los sábados cuando juego Among Us. Vale, si quieres venirte el sábado por aquí, el sábado por la tarde, sí que haré Among Us. Hago directos de Among Us jugando con vosotros. Roblox es como Legos y hay un montón de juegos. Ah, vale, pues ni idea, pues nunca he jugado. Nunca he jugado. Vendo pan, son 2 euros. Madre mía. ¿Qué vendes, Pipepetas? ¿Barras de pan o qué? Your Name es buena peli. Pipepetas es mi peli favorita. Si me preguntas a mí, te voy a decir que sí, que es una peli genial. Me encanta Your Name. De hecho, mi nombre, o sea, lo que es el nick, lo cogí porque me recordaba el nombre de Mitsuha, ¿vale? Mitsuha, que es como le llaman Mitsuha. Los emotes del canal son de Mitsuha, de Your Name. El avatar del canal es de Mitsuha, de Your Name. Tengo las figuritas aquí en la estantería de Mitsuha y de Taki, los dos protas de Your Name. Entonces, si me preguntas a mí, sí, me encanta Your Name y te voy a decir que es una peli genial y fantástica. Igual a otra gente no le gusta, pero vamos, para mí, sí. Yo te la recomendaría, vamos, con los ojos cerrados, desde luego. Yo lloré, normal, Nexus, que todo el mundo, o sea, yo no conozco una persona que no haya llorado con Your Name. O sea, todo el mundo llora con esa película. Es como Hachiko, es imposible ver Hachiko y no llorar. Pues es igual, con Your Name, todo el mundo que la ve... O sea, todo el mundo que conozco. ¡A Sime le encanta este stream! ¡Malero, Sime, que te encanta este stream! Tiene minijuegos Roblox y es online. Ah, vale, pues mira, nunca lo he mirado. Pues me lo miraré para otro próximo stream. Me lo miraré. Es mejor Nanatsu. Nanatsu. Nanatsu, pues no sé cuál es Nanatsu. No tengo ni idea tampoco. Esa sí que no la vi, que es una peli también. ¡Oli! Trignacio, bienvenido. Gracias por el follow. TR Ignacio. Madre mía. Bienvenido por el foro, amigo. Perdón por llamarte. Yo siempre leo mal los nombres, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. A todo el mundo le leo mal el nombre. Oli, Sabiels, ¿qué tal? Bienvenido. Ese sí lo leí bien, ¿no? Oli, MS Angelo, ¿qué tal? Bienvenido. Los 7 pecados capitales es Nanatsu. Ah, vale.
Pues entonces sí, Ciudad de Pecados Capitales sí que la he visto. Que, pero claro, yo la veo en inglés, que es, o sea, bueno, me sé el nombre en inglés, que es Seven Deadly Sins, que es como la veo yo. Y por eso no me sonaba a mí el nombre. Gracias por ese hosteíto, Ignacio. Anda, muchísimas gracias por el host. Que se agradece un montón, pasa bien recomendado, ya sabéis. A mí me encantó la peli, si viste la chica que saltaba a través del tiempo, también súper de llorar. Sí, sí que la vi, también la vi, también la vi. Y luego también me vi la, ¿cómo se llama la nueva? Esta que hicieron, la de El tiempo contigo. ¿Cómo es? Es que me va a ser en inglés, Weathering with You, no sé cómo es en español. El tiempo contigo, algo así se llama. También la vi, también me la vi. Y también me encantó ver a la Mitsuha y al Taki de adultos, tío, me encantó, me encantó. MS Angelo, imagino que ese es un mensaje de borrar, sí, efectivamente, es un mensaje de borrar. Vale, es que yo como lo veo en pantalla completa, el chat solo, no lo veo en pequeñito, lo veo como distorsionado. No sé el de arriba cuál era, pero el de arriba no sé si era para borrar también, pero por si acaso te lo voy a borrar también. MS Angelo, visto lo visto. Pero me imagino que era una parte del otro, simplemente se te puso mal el mensaje, te salió mal el troleíto a la primera. Jugaste al Tetris de PC. Facu, mira, te voy a contar. Yo jugué al Tetris de PC muchos años. Y luego jugué al mítico Tetris. Las míticas, los que no sé ni cómo se llaman. Unas maquinitas que había en plan así, rollo pequeñas, con una mini pantalla súper chunga, que tenían como botones a un lado, en plan una crucecita y a la otra crucecita, que eran en plan unas maquinitas así en plan rectangulares. No sé si os dais cuenta, que no sé ni cómo se llamaban esas maquinitas, tío. También tenían el Tetris y este tipo de cosas. Las Game Boys. No, no digo Game Boys, pero eran por el estilo. O sea, eran otras, en plan, no sé. Básicamente, sí, he jugado al Tetris en muchos sitios. ¿Jugarás Kukoro hoy, Mitsu? Sí, de pro. Íbamos a hacer Kukoro hoy, justo. Te había dicho de estar haciendo en plan Just Chatting hasta las 11 y luego hacer Kukoro. Con lo cual, sí, jugaré Kukoro y le abriré nada a eso en 5 minutitos. Dance Manitou. ¿Pero qué pasa con el Manitou? Sí, me. A ver, que yo no me entiendo, no me entero yo de estas cosas. Infórmame, ¿qué es lo del Manitou? Ya sabes que yo no me entero de nada. Ya sabes que no me entero. Wow, vaya, vaya nombre. Seisun Buta Yaru. Wow. Con esta lloré dos veces. Wait, 2 horas. Esa no sé cuál es tampoco. Esa tampoco sé cuál es, Nexus. ¿Te la viste? No. No sé cuál es, no sé cuál es. Sí, no recomendada. La que me decías tú no recomendada, o sea, no me recomiendas verla, entonces no me la apunto, ¿eh? Si me recomiendas verla, la apunto. Si no, de todas formas, chicos, mira, estamos hablando otra vez de anime, vamos a ir hablando de anime, si no sé cómo lo hacemos. En Discord, si lo escribo bien, os saldrá, si escribo bien el comando. Vale, en Discord tenemos un canal de texto que es sobre animes, ¿vale? Sobre pelis de anime recomendadas y estas cosas. Entonces, si queréis, podéis uniros. Aquí tenemos un canal que se llama Cine, básicamente, que es para eso, para hablar de animes, para recomendarnos pelis o series unos a otros, etc. Si queréis uniros al Discord, podéis por ahí también poner comentarios. Lo hemos creado aún ayer, el canal, o sea que no hay demasiadas pelis que estén recomendadas por ahora ahí, pero si sí queréis uniros para recomendar cosas, etc., ahí tenemos el canal. Manitou en español es hermanito. ¿Qué es? ¿Brasileño o qué es Manitou? O Manitou, no sé cómo se dice. Sí, Vela, vale. Entonces espérate que voy a copiarme Ya les el recomendé nombre. varias películas y series Mitsu. Entonces espérate que voy a copiarme el nombre. Ajá, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Se me fue para arriba el chat. Ah. A ver, Mitsu, aquí está. Vale, esto y lo copio y lo pongo aquí. Voy a poner recomendada por Nexus. 2895. Ah, veo que tienes lo de YouTube. Me imagino que tienes canal de YouTube, ¿no? Nexus también. Luego he hecho un vistacico. Mitsu, te recomiendo. ¿Qué me recomiendas? Vale, Yule, espérate que acabas de canjear. ¡Holi, Yule! ¿Qué tal? Al final no pude configurar nada. Mañana lo haré sin falta, que salí a trabajar. Lo estaba contando antes. Salí a trabajar a las 9:30, súper, súper tarde. Porque para tarde tuve una llamada súper larga. Y entonces empecé a trabajar tarde. Y no me doy tiempo a configurar nada. O Te sea, tengo todo recomiendo tal algo cual. que no es, eso es un anime ya muy chido, se llama Kakegurui. Así que no pude hoy configurar nada, Yure. No pude configurar ni la música, ni siquiera pude ni descargarla en el PC. O sea, ni siquiera lo pude ni descargar, ni configurar al bot, ni nada. Pero mañana sin falta lo tendré configurado. Mañana sí. Imagino que venías a eso. Por cierto, lo de los tickets, chicos, que veo que acá habéis canjeado 2 tickets. Os pongo por aquí el comando ticket. Que imagino que no sabéis para qué es. Es básicamente para los sorteos, que será el próximo, el 14 de febrero. El próximo sorteíto.
Ahora estoy llorando, la recordé. ¿Con cuál? ¿Con la de Your Name o con la otra? ¿Con cuáles de ellas? Ti, ti, ti. Película. Nexus 4,8 de 5 o de 10. Me imagino que de 5 suele ser. Michu, la streamer que te dije que iba a cantar para mi opening de anime, hoy me canceló. Qué mal. Qué mal, qué mal. Te aseguro que si me escucha cantar a mí, no querrás que cante yo para ti. Es una de las cosas que peor se me da del mundo cantar. O sea, soy un desastre absoluto. No te preocupes, no pasa nada. Jo, es que lo siento, es que ya te digo, salí súper tarde, terminé de trabajar, apagué el PC con mí y encendí el directo, ya directamente. O sea, no me dio tiempo a hacer absolutamente nada. O sea, absolutamente nada, además. Con la dos estoy llorando. Es que la de Your Name, tíos. Yo la otra no la vi, ¿eh? Pero la de Your Name es preciosa. Ah, soy el server de Minecraft. No, lo vi, como estaba diciendo, o sea, salí de trabajar como a las 9:30, cené. Y vine para el stream directa, así que no tuve tiempo por la tarde a hacer absolutamente nada, ni configurar lo que tenía que configurar del directo de Yule, ni siquiera tampoco a configurar el, bueno, mirar lo del server de Minecraft, o sea, ninguna de las dos cosas. ¡Hola, Isevitas! ¿Qué tal? Gracias por ese hosteíto, lindo. Bienvenido. Así que nada, te dejo mi página para hacer el servidor. Sí, José, si puedes, sí, porque así es mucho más cómodo, porque así los días que voy a hacer Minecraft lo abro. Y los días que no te vaya a hacer Minecraft, pues ya no lo abro. Y así ya no dependo de estar molestando a ti todo el rato. Por eso, mucho más fácil si lo tengo yo directamente mío. Mejorando otro día, claro, por eso lo digo, lo haré fuera de directo porque configurar el server hay que configurarlo y luego hay que abrirlo y tarda como media hora, una cosa así me dijeron, desde que lo abres hasta que está operativo. Entonces, obviamente hoy no lo voy a hacer. ¡Hola, Hipolococo! ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, pues nada, niños, ya son las 11 y un minuto. Ahora sí. Vamos a abrir Kakegurui. Esa sí me suena, Kakegurui. ¿De qué me suena esa sí me? Seguro que sí que la he visto. ¿De qué vale Kakegurui? Espérate. Manga dramático de misterio. Pues esa no. No, 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 no me la vi. ¿Y de qué me suena a mí el Kakegurui? Me suena un montón. Tenki no Ko es buena. ¿Cómo se llama el Tenki no Ko en castellano? Porque esa seguro sé que sí que la he visto. Vine justo para el Kukoro. Sí, Paolo, viniste justo para el Kukoro. Así que vamos a abrirlo. Ah, vale, es la que decía yo, justo, ¿ves? Vale, el tiempo contigo, que es en español, la de Weathering with You. Esa sí que la vi. Tenki no Ko sí que la he visto, esa sí que la he visto. Que es del mismo director que la de Your Name, que de hecho salen, es la que decía yo, que salen Mitsuha y Taki de mayores, y que me hizo un montón de ilusión verles. Entonces, bueno, vamos a abrir esto por aquí. Es con S, Evitas, Points. Acabado en S. Minimizamos esto y abrimos Kukoro Games. ¿Por qué volví a decir hola? Porque te dije yo hola y me respondiste, creo. Ya me lo habías dicho y como te dije yo hola, ¿me respondiste o qué? Me imagino que será ahí, sí. Michu, te sugiero que veas una serie llamada Super Sentai. Ponedlo si podéis, en el Discord. Tú sí que estás en Discord, ponlo si puedes en el canal de cine que se llama, ¿vale? Porque así yo cuando algún día diga en plan, voy a ver algo, ¿qué veo? Pues voy ahí y voy mirando lo que me habéis recomendado. Así tengo ahí ya la lista de todas las recomendaciones que me habéis hecho todos. Y aparecen los amigos, sí, también, 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 también. Es verdad que aparecen todos los amigos. Que los otros dos eran pareja, que se aparecen allí en plan al restaurante comiendo detrás de ellos. Guau, me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta cómo este hombre bailando en todas las películas. Unas con otras, porque de hecho yo de este peli, el señor me había visto más pelis, me había visto la de la gatita, que no me acuerdo cómo se llamaba, me había visto la de 5 mil, no, 5 centímetros por segundo, ¿no? 5 centímetros por segundo creo que es, la de los pétalos del árbol este, Rosita. Y en todas las pelis va uniendo siempre con las anteriores, tío, me encanta que en todas las pelis vaya uniendo, que vaya metiendo guiños, vamos, de otras pelis anteriores, me encanta. Súper genial. El home tour, hoy no. Evitas el home tour, tengo que hacerlo algún día que haga el stream desde el portátil. Que tenga que configurar allí primero OBS y hacer allí el stream, porque con la torre no puedo hacer home tour. No puedo irme con la pantalla y la torre a hacer el home tour por la casa adelante. O le pongo a la torre ruedas o algo por el estilo, o me da que no puedo hacer un home tour. Con lo cual, cuando Perdón. configure. Perdón, no te preocupes, de pro. Perdón, ¿por qué? Ya te dejé ese. Ah, vale, no te preocupes, no te preocupes, no pidas perdón, amigo, por esas cosas. ¡Patas! Es que el ordenador con la torre es complicado hacer un home tour. Por eso lo digo, o me voy. O sea, tengo que configurar en el portátil el OBS, entonces así sí podré hacer un home tour. Pero mientras tanto,
complicado. Vale, espérate, voy a cambiar primero aquí categoría, charlando, no, borramos y ponemos Cucoro, Stream Chats, actualizamos. Y me perdonas. Sí te perdono, ¿por qué? Me perdonas por enfadar de más. ¿Pero quién se enfadó? Baja el VIP 15 o 20k. Sevita, si le bajo al VIP, todo el mundo tendríais VIP. Y las ranuras de VIP son limitadas. De hecho, le he subido. Los 5 primeros eran más baratos, que fueron a 15k. Y ahora ya le he tenido que subir. Porque si no, todo el mundo tendría VIP. Y no tendría ranuras suficientes para todos. Con lo cual, le he tenido que subir. Por eso le subí. Y de hecho, le iré subiendo más. Porque las ranuras que hay para el VIP son limitadas para toda la vida. ¿Vale? No voy a tener más ranuras en el futuro. Porque ya casi casi he completado casi todas las los retos, los logros todos que hay de los logros que hay en ¿cómo se llama? En Twitch, ¿sabes? Para tener ranuras. Con lo cual no puedo bajarle porque si no tendría más gente con VIP que ranuras. Y lo voy a entrenar, qué inteligente soy. A ver, espérate. Menú. Me perdonas porque quería que me perdones. Pero no tengo que perdonarte por nada, por lo cococo, ¿qué pasa? No, Nexus, no sé cuál es. Cuarentena, sí, es la que iba a decir. Exactamente, cuarentena. Ya sabéis que es mi juego favorito de los del Cucoro. Así en cuarentena nos vamos, chicos. Vale, ya sabéis, chicos, para aparecer, exclamación, spawn. Para salir en la partida. Voy a poner música de YouTube. Ay, que me acordé, ya que vino por aquí antes. Antes Julen, me había recordado lo de la música. No, anuncios no. También está en Netflix. Pero no tengo que perdonarte nada, de pro, no te preocupes. Anda, Granados. Bienvenido. Creo que te había visto en el Cucoro, ¿no? ¿O sí? ¿Te había visto en el Cucoro alguna vez? Juraría que no, que es la primera vez que te veo. Creo. 8 horas de directo. ¡Hoy! No, ni de coña, Polo Senpai. Olvídate. No, no, no. ¡Hombre, Hassan! Me encanta cómo caminan los monigotes en este juego. Vale, ¿alguien más que quiera aparecer? Voy a ir lanzando la predicción. Mientras tanto, salto el anuncio este y pongo musiquita. A ver. ¿Dónde tengo yo la encuesta? Iniciamos predicción. Buipo cree que has estado sentado mucho tiempo. Me debes que sepas todavía las flexiones, Buipo, que lo sepas. Tírame a los cascos para ir más atrás. Y ya el cuello me lo estiro estando sentada. Listo, estiré. Me debes las flexiones, ¿eh? Que lo sepas, te las he canjeado. ¿Sobrevive alguien, sí o no? Venga, va. Iniciamos predicción. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Oli, Yaitsano! ¿Qué tal? Bienvenido. De bro, no empataste a nadie. Para ya con el perdón. Si no te quito el poder del speak, ¿eh? Si sigues así. ¿Qué tal? Soy un gato, un Doraemon, sí. ¿Quieres jugar Teixano o le doy? No sé si estás, no estás, ¿no? Teixano. No, no estás. ¿Quieres entrar? Exclamación spawn si quieres jugar. Canjeé una carta de Steel Lutz. Ah, pues no la vi. Ya me cayó por eso. Bueno, Teixano, ¿qué tal? Vale, pues nada, si está alguien más. Al de YouTube. Sí, luego lo veo. 8 horas. Luego lo veo, Nexus. ¿Cuándo un 8 horas? Pues seguramente el fin de semana. El fin de semana haga igual no un 8, pero igual un 6 sí. Que sí que lo hago. Un 8 que ya son muchas horas. Lo hice, ya lo sabéis, cuando me cumpliste los objetivos. Pero no sé yo si más, ¿eh? Vale, ¿cómo funciona este juego, chicos? Para los que no lo sepan. Básicamente existe un virus malvado que nos infecta. Entonces, el primer día hay una persona que se va a infectar aleatoriamente. Y para ir a la sala de exclamación, más el número de sala, exclamación 1, exclamación 2, así, con la sala a la que queráis ir. Entonces, la primera noche se va a infectar una persona, pero hasta el tercer día no va a mostrar síntomas. Y si te quedas fuera, aquí en el centro, o si duermes con un infectado, te contagias. Entonces, básicamente, la idea es sobrevivir, ya está. Quedan fuera Paolo, Progogo, Sevitas, Nexus y Hasa.
Tenéis por exclamación más el número de sala, chicos. Exclamación 1, exclamación 11, exclamación 10, exclamación 8. O 4 o 5. ¡Oli! ¡Nefelibata! ¡Nefelibata del espacio! Bienvenida, gracias por el follow. ¡Hola, Dios! Soy yo, ya regresé. ¡Oli! ¿Cómo te llamabas antes? Porque con ese nombre no me suenas. ¿Cómo te llamabas antes? En sala de Amonas te dejo la página para que veas, para ver Super Sentai. La sala de Among Us. ¿Qué sala de Among Us? En Discord, dices. Déjalo en el canal que se llama Cine, si quieres, que son de Star o de las pelis, ¿vale? Que es para eso. Me habéis dejado sola. ¡Vente, Chisus, conmigo! Te quiero mucho, Reina Mitsu. Gracias por darme risa todos los días. Ay, me alegro de pro, me alegro que te rías. Hola, Isa. Bienvenido a hacer pues ese follow. Bienvenido al canal. Es que solo en esa sala me dejas vivir. Debería dejarte en todas, José. En la de cine también, por ejemplo. De hecho, es que de Among Us no hay ninguno donde te deje escribir de Among Us. Ahí te dejará hablar, pero escribir no. Porque de hecho de Among no hay ninguna que sea de texto. No, en solo de Among Us. Qué raro. Qué raro, porque Among Us es de texto, no es de chat. Por eso lo digo. O sea, es de chat, es de voz, no de texto. O sea, ahí sí que no debería dejarte escribir. ¡No, no llegué! Ya, te quedaste fuera, Jairzano. Qué mal. Mira, Granados ahí viene. Vente, Granados, amigo. Y de pro también. Qué lindo, de pro. Qué mono. Me encanta. Ya soy pro. Es que aquí, bueno, es que a ver, el Kukoro, la verdad, como complicado no es el juego, ¿vale? Es un juego bastante sencillito, la verdad. Pero a mí es súper divertido. Además, al poder jugar vosotros conmigo directamente desde el chat, yo creo que mola, porque es mucho más interactivo. Entonces, para ir cambiando unos días, juego, por ejemplo, Minecraft yo sola, como ayer, y otros días, pues vamos cambiando. ¡Oh, Alifaku! Vienes conmigo esta noche. Y de pro repito otra vez. Cuánta gente contagiada, ¿eh? Madre mía, me da miedo a mí esto ya. Ojo, José, que se va directamente con Polgogo, que está contagiado ahí a la sala 10. Se va con un infectado. Nah, ya está, ya escapa, ya escapa. Y Chisus queda fuera. ¡Chisus! Elige sala, amigo. Paolo Senpai va de troll. ¡Paolo Senpai va de troll! ¡Corre, chicos! ¡José Granados, es capaz! ¡Es capaz! ¡Es capaz! ¡No! ¡Corre, Granados! Granados entra, José se queda fuera. ¡Oh, José! ¡F! Por los pelos, Granados. No te ha faltado nada, ahí, madre, para quedarte fuera. ¡Madre mía! Al borde. Y Chisus se quedó fuera. ¡No! Y se cura Paolo. ¡Ojo, Paolo! ¡Que se ha curado! Se ha quedado ahí solito en la sala, que le dejaron quedarse solito y se ha curado. ¡Grande, Paolo! Jopelines. ¿Cuántos personajes desbloqueados de Kukoro tienes? Pues luego miramos, Facu, unos cuantos, la verdad. Siempre uso el bioquímico este que me encanta, pero unos cuantos. Rayos y retruécanos. No, pues Coco, no me trolees, amigo. Déjame sobrevivir. Vale, un segundo. Granados se queda fuera. F por Granados, pobre Granados. Ah, vale, ya me he olvidado. ¡Oli, Nexus! ¿Quién se ha muerto? No me fijé. No me fijé quién se había muerto. Por ahí quedamos sin infectar Granados, que veía estar infectado porque durmió fuera. Y de pro. Y Paolo, que se curó antes, es verdad. Y creo que nadie más queda, ¿no? Todos los demás están todos infectados. Madre mía, qué pocos quedamos.
Yo morí. Ay, por poco, pobre. Me quisiste trolear. Te está bien, en verdad. Poniendo a trolearme la noche pasada. Te mereces haber muerto. Te mereces haber muerto, amigo. Estoy dentro, no. ¡No, Granados, tío! ¿Para qué te metes conmigo? ¿Qué troll eres? Que no estaba mirando. ¡Morí! Pobre Jair Sano. F por Jair Sano. Me voy buscando la musiquita del final de la partida. ¿Y quién se recuperó? ¿Quién se recuperó? José, ¿no? Se acaba de recuperar José, creo. Se acaba de recuperar José. ¡Grande José! José, no, con Granados no, que está contagiado, amigo. Cámbiate con otro. Vete a otro lado, que ahí te vas a morir. Paolo se va con Granados también. Paolo, ¿qué haces, amigo? Paolo no te va a dar tiempo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Eso. Mira el Discord, vale, voy, Nexus. Vale, luego lo miro, Nexus. Ahora no voy a mirarlo, vale, luego lo miro. Hace por todo, sí. Se ha muerto Facu, pobre Facu. Y yo me voy a ir, pues, a la sala 1, supongo, no sé. Pues os dejo a la sala 1 para los infectar y me voy yo a la sala 6, entonces, ¿o qué? Me recortó todo el vídeo de 40 minutos. ¿Pero por qué te lo recortó? Escapa, José. Corre. Pero bueno, F por todos, en verdad, porque ahí está Granado. Porque tienes que invalidar la cuenta, tienes que verificar la cuenta. Verifícala y te deja poner vídeos más grandes. Grande Granado, se sacrifica para que sobreviva la humanidad. ¿Qué troll Granados? No, de pro, no, que se ha sacrificado. Pues debería ser por eso, Granados. O sea, Nexus, porque a mí me deja subir vídeos más grandes, ¿eh? Tengo alguno de 12 horas, o sea que debería dejarte. No, hemos muerto de pro y yo. A ver, nos queda Granados, José. ¿Y quién más era el otro? Paolo Senpai, ojo. Ah, qué lindo, por morirnos juntos, ¿o qué? Granados depende de ti la supervivencia de la raza humana. ¿Les dejas vivir sacrificándote o te quedas ahí troleando? Exclamación cero. Exclamación cero, Granados. Cero, cero, no dos. Exclamación cero. Grande, Granados. Bravo, que les deja sobrevivir. Mi host no salió, no salen los hosts de Airsano. No me salen las alertas, no sé por qué. Pero seguramente sí que estés. Espera que miro, Airsano. Sí, sí que estás. Muchas gracias por el hosteíto, Airsano. Muchas gracias. Ostras, que estaba Paolo Senpai infectado. No te creo. No te creo, chicos. Estáis todos muertos. No ha servido de nada. Paolo Tapocho, sí. No ha servido de nada lo tuyo, Granados. Estamos todos muertos igualmente. Madre mía, qué desastre. Paolo, sacrifícate. Es que ya está muerto igual. Se han dormido junto a la noche anterior. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Me practico la matación 3 veces y no sirve de nada. Sí. Ya está, es que está muerto de todos modos. Es que da igual lo que hagan. Ya no importa, claro. Es que ya da igual. Ya estará la siguiente. Mía, ya está. Habitantes 2, sintomáticos 2. Ya está. Ganemos la apuesta. ¿Quién había votado por qué no? No había mirado yo cómo estaba la predicción, la verdad. Tenemos un trato. ¿Qué trato, Jair Sano? Cuéntame. ¿Qué trato? ¡Oli, Dani! Pero nada, os había dicho que sí, por eso se salía. Pero eso se salía ganados, mira por qué era. No pueden curar. No, sí, sí que pueden.
Tiene que quedarse uno solo dentro de una habitación las dos noches solo. Debería salir de Paolo Senpai para que se cure José. Intentar que se cure. Si lo deja las dos noches solo, se puede curar. Está Dani a 13 seguidores de los 100. ¡Ojo! Poquito le queda ya. Si alguien merece ganar es José. ¿Quién era el que se había recuperado? Era José, además, ¿no? Sí que se merecería recuperarse, la verdad. Sí, la verdad que sí. Perdón, panas, quiere vivir. Paolo, si te quedas con gente no te recuperas nunca. Tienes que estar solo, sí o sí, en la sala para recuperarte. Venga, va, José, vete a sala y le damos otra tardía. A ver si te recuperas o no. Exclamación 6, ahí vamos. Y cambiamos de día. A ver qué pasa. ¡Vamos, José! ¿Se curará o no se curará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡No! ¡José! ¡No! Y ya completé la predicción de que no ha sobrevivido nadie, amigos. Lo sentimos. Nadie ha sobrevivido. ¿Y quién gana? Jaisano y cuatro más. Jaisano, puntitos, puntitos. ¿Qué te has llevado, amigo? Venga, va, otra, otra. A mí me encanta la pandemia. También la mejor de todas. ¡Holi! Baby Dark. Bienvenido o bienvenida. La mación es pan para salir, chicos, ya sabéis. No volveré a usar speaker porque es trampa. ¿Por qué es trampa? Gracias por el follow. It's Luz. Bienvenido, bienvenida. Clamación spam para jugar, ya sabes. Me llevé 500 y me aposté 270. ¡Ojo! Casi duplicaste, ¿eh? Muy bien, muy bien. Venga, va, lanzo siguiente predicción, chicos. Iniciar predicción. ¿Sobrevivirá alguien? ¿Sí o no? Iniciar predicción. Dos minutos tenéis para votar, chicos. Mientras va saliendo la gente. Si quieres jugar, it's loots, exclamación spawn, ¿vale? En el chat, para salir a la partida con nosotros. Tiene ventaja de que te lean, claro, eso sí, de pro, por eso lo podéis utilizar solamente los subs. Porque si hay mucho, también por ejemplo, si hay mucho chat, pondré el modo lento, que los subs no tenéis esa restricción, por ejemplo. Claro que tiene ventaja de que os lean, por eso sois suscriptores, obviamente. Alguna ventaja tenéis que tener. Lobo. Me encanta el lobo. Estamos todos, chicos, que me hacen spawn, los que no estéis. Lo usaré solo cuando lo ocupe. Venga, Mitsu, va. Mitsu, no pongas predicciones porque quien vota no va a ir a infectar a propósito a otros. Lo hacen igual, aunque no ponga predicción. Hay gente que le gusta trolear. Siempre hay troll, gente troll que quiere perder aposta. Pero bueno, recordad, chicos, que los que sobreviváis tenéis cofre de Steam Loot gratis. O sea, ahí lo dejo yo, ¿eh? La cuestión. O sea, las cosas como son, pero tengo frío del café todavía, tengo que sacarlo ya que ya acabó. Ya acabó la oferta, la promoción. Inicia, ¿estamos todos? Le doy si no, es que ayer, antes éramos 11, creo. Creo que había uno más, pero bueno, creo que es Chisu. Sí, es Chisu quien falta, pues nada, inicio ya. Venga, va, vamos allá, chicos, empezamos. Me voy a la 9. No os creo, ¿sabes? Solo emoticonos no, de pro, tío, no seas troll. ¿Cómo que Sofi? De pro, eso te lo voy a desactivar, que lo sepas. No seas troll. Me vuelvo los puntos. Ya está, chicos, dadle, dadle. Que aquí de pro es un troll monumental. No, God. No, God, please, no. Troll, de pro, eres un troll monumental. Venga, va, chicos, por exclamación más el número de salas, rápido, para ir a las salas. Vaya troll de pro. Devuelvo los puntos, ¿eh? Estos emoticonos. Madre mía. Vaya troll que es de pro. Rechazamos.
No, te los devuelvo, de pro, te los devuelvo, no te preocupes. Pero ha sido un buen troleo, la verdad. Cuando arranco la partida solo emoticonos. Grande, de pro. Vaya troll, el amigo. Venga, ¿a dónde voy a ir yo? Pues yo repito. ¡No! ¡Holi, José! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Es que una vez me lo hicieron, entonces lo quise hacer. ¡Qué malo, de pro! Estuve atenta ahí para cancelaroslo. Y podáis escribir a dónde ir y verte los puntitos, obviamente. No, Nexus, F. Te ha quedado fuera, amigo. Ya no lo vuelvo a hacer. Así me gusta, de pro. Así me gusta. Lo prometo. Vale. Así voy a tener que reñirte, ¿eh? A ver, ¿a dónde voy yo ahora? A las 6 voy a ir. Quiero que vivan. Ay, gracias, Nexus, amigo. Vente, Granados, amigo. Ven conmigo. Síganme los buenos. Chisu, no puedes aparecer ahora hasta que empiece la partida otra vez, o sea, que te termina la partida. Si ya que no sabes cómo va el juego este, madre mía. No, aquí está lleno. Me voy por aquí. Tenemos por ahora a Paolo y a Facu, ¿no? Creo, sí. No sé por qué mi nombre es rojo en Kukoro. Porque tienes el juego, Facu. Cuando tienes el juego puedes elegirlo. Y ella me dice, no tengo el juego. Deberías tener el juego y puedes elegirlo cuando tienes el juego. En teoría hay una opción donde puedes elegirlo, igual que la skin. ¡No, Granados! ¡Ve para adentro! Está chido. A mí me gusta mucho el coro por eso, porque es muy interactivo para que puedan jugar todos, no solo yo. ¿Qué pasará? ¿Quién se curó? Se curó Facu, ¿no? ¡Grande Facu! Nos queda Jair Sanu, Nexus y It's Luz infectados por ahora. Se murió alguien, sí, pero no vi quién. No me fijé en quién era. Granados infectado. Pobre Granados. Y Facu se va detrás. No, Facu, ahí no estás bien, amigo. Ve a otro sitio. Viene para aquí, Sluts, seguro. Me escapo ya rápidamente. Ah, no. Pensé que venía junto a mí. ¡Grande, José! Que se quedó solito y los demás fuera. Adiós, compas, dice Nexus. ¡Qué trolls! Ahí troleando. ¡No! Todos infectados. No te creo. Madre mía, qué mal. Somos pitufos verdes, sí, la verdad que sí. Sí que somos. Buenas. Hola. ¿Qué
tal? Pues bueno. Tío, pues, no, yo quiero que sobrevivan. A ver si Facu y Depro se salvan, que les voy a dejar vivir. Me sacrifico por ellos. Casi gano lo anterior. Ya. Yo estaba a punto de desinfectarme, ¿eh? Creo que me... No, no me desinfecté. Tienes que estar solo, ¿eh? Si estás acompañado no te desinfectas nunca. Ese por ti, Granados. Sé, pero la cosa es que antes me fui solo y alguien me... Ahora no me han dejado irme solo. Ya. Ahora me han matado. Están matados, no te hacen tanto, amigo. Que se queden todos fuera del pobre Facu. Bueno, Facu tiene que estar infectado también, así que... Sí. Está más infectado Facu, yo creo. Ven, Facu, yo te antes, dejo vivir, tú... amigo. Y tú antes diciendo que yo estaba infectado y era el único que no estaba infectado. Pero te habías quedado fuera una noche. No sé cómo no estabas infectado, te habías quedado fuera. Pero pasé... No, porque me quedé en el borde de una habitación. Ah, vale. Pero literalmente era el único que no estaba infectado. Y todo el mundo, no. Y yo, bueno, pues perfecto, se alejen de mí. Pensé que te habías quedado fuera, por eso decía. No, yo ya estoy murido. Estamos todos más muertos ya que vamos. O sea, completamente. Dos. Que uno se salve. Intentar salvar a uno y ya está. Mira, chisos de fondo. Que se salve de bro, que es sub, que tiene más posibilidades de ganar. Los sub tienen más posibilidades de curarse. El Facu es un suicida. Quedan dos, sí. Ya hemos muerto todos, amigos. No, hemos muerto todos, no sé todo. Bueno, yo creo que hemos perdido la partida. Otra vez he perdido mis puntos. Soy el único que en este que juego sí. Casi siempre se muere todo el mundo, Por eso voto que no. O sea que sí, que salva a alguien. Ah, si vale. Cuela, me gano un montón de puntos. Ah, eso sí. Si cuela, sí. Te canjeé antes el de la taza y no me enseñé esta taza. Ah, ya la enseñé dos veces. Te la enseño ahora, perdón. Es muy pocha la de hoy. Es muy fea. ¿Cuál es? Una chunga de comida. Bueno, tú y tu comida. Dime. ¿Qué pasa con mi comida? Tú y tu comida, siempre igual. Oye, dos noches ¿tiene? Solo, ahora se van a salvar, ¿no? ¿Qué? Dos noches solo, se van a salvar. Sí, dale, Facu, que quedas tú solo. Vete para la sala, amigo. Va a morir, porque el que se había metido antes era de pro la sala. Sí, claro, era de pro el otro. Pues nada, amigos. Nada, amigos. Ya me paró la canción, para lo que vaya a pasar, efectivamente. Depro 100973 que adora. Ay, quita y agua, porfa. ¿Ya ninguna? Madre mía, pues agua. Que he puesto spawn mucho antes de tiempo. Sí, aún no le he dado a arrancar el juego. Estaba con la predicción. Nueva skin. Oye, ¿qué pasa, Nexus? Nueva skin. Ojo, espera. Nueva skin. Nueva skin. ¡Oli! Mati Crack. Bienvenido, gracias por el follow. Espiritual Guru. Madre mía. A ver, os enseño las skins que tengo. Que me preguntaba antes. No sé quién era. Podemos jugar de la lava. ¿Cuál de la lava, Paolo? Ese no le conozco. Este. El rito este dices, tío, este es el más feo de todos. En serio, si te gusta. Hola, soy Mati Crack, pero me pueden decir Matt. ¡Holi, Matt! ¡Bienvenido! A ver, espérate. Skin, será aquí, ¿no? Vale, tengo estas desbloqueadas: Shaun, Kiara, Alex, Ridley, Jeffrey, Lia, Bath, Mai, Magnus, Alexei, Bandetto, Blue Mage, Cactus, Cappuccino, Chef, Cookie Cat, me encanta. Ice Cream Lover, Kit, Marco, Mecha, Panda, Piñata. Mitsu. Dime. Cookie Cat es el que dice Chisus, que es el. El Doraemon, joder, es Doraemon tal cual, tío. O sea, vamos a ver. El Doraemon AliExpress. O sea, vamos a ver, mira pa' aquí. O sea, es tal cual. O sea, es Doraemon. Es Doraemon en estado puro. El ritual oscuro. Uf, pues sabéis que menos me gusta. ¿En serio os gusta ese juego? Vale, ¿de dónde iba? Iba por... Panda. No, Piñata. Pool Dancer. Mira, es tu amigo.
Red Geisha, la Red Hoodie, Spider, Tanet Tourist, este, el Pool Dancer, claro. ¿Por qué? No sé. Temperate, Worker, Yami y Spiritual Guru. Gracias. ¿Eh? No será por lo del streaming de anoche, ¿no? Sí, claro. Venga, va. No, vamos a jugar. Vamos a jugar al del lobo, va. Este, el hombre lobo, que este me mola. Venga, la formación de spawn, chicos, para entrar a la, al juego. Después la cuchilla. Venga, va, después la cuchilla, me parece bien. Y falto yo, obviamente. Pip, pip, pip. ¿Alguien más que falte, chicos, o le doy? A ver, vamos a hacer predicción. No, aquí predicción tiene mucho sentido. Nada, por aquí siempre ganamos los... O sea, siempre se caza al hombre lobo, tío. Esto es muy sencillo. Falta Chisus. No, pero Chisus no está caído a la cocina. Un momentito. Me iré, sí, a buscar el agua. Pero aquí siempre ganamos nosotros. No, pero puedes poner la predicción de se mata la mitad del pueblo o no se mata la mitad del pueblo. Muere más de 5 o menos de 5. Venga, va. Esa me parece buena. Predicción, voy, voy, voy. Ya estábamos justo aquí hablando. Iniciar predicción. Ay, ya inventando ideas. Exactamente. ¿Mueren más de 5? ¿Sí o no? Oh, vale, sí. No, ¿cuántos mueren? Voy a poner. ¿Cuántos mueren? Más de 5. Menos de 5. Iniciamos predicción. Pi, 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 pi. Michu, ¿cómo saber si es hombre lobo? No se sabe, no lo sabe nadie. Ni tú ni nadie. Venga, va, chicos, le doy. Arrancamos. Tienes que poner exclamación village o exclamación crypt para ir o a la villa o a la cripta. Otra vez no sé. No sé dónde ir. Me voy a ir a la villa con Facu. Con Facu y José, madre mía. No, ya estás tarde, Chisus. Y Mati. O sea, tengo a Facu, a José y a Mati conmigo. A ti y a Jason, o sea, a medio pueblo, vamos. Sí, sí, literal. Si muere alguien, ya sabemos. Uno de nosotros es el malo. A ver. Sí, sí. Me fui por unos ratones de gomita. Oh, qué ricos. Tío, yo no tengo gominolas. F por mí. A ver, ahí volvemos todos. Vale, ¿quién es el que no vuelve? El lobo son los otros 5, básicamente. O sea, Facu, Jaisano, José, Granados o yo. ¿No? ¿Quién falta, chicos? ¿Quién murió? Es la única que se acuerda que me tiene que llamar José. ¿Cómo te llaman los demás? José, 456. Es que hay uno que se quedó en el centro, creo. No, no se quedó nadie, no se quedó nadie. Mitsu pa'l popo. Me matáis a mí, en serio, me matáis a mí. Yo voy a votar a José también. Yo voto a José. Digo que es José. Pues si no vais a votar a mí, así que... ¿Cómo, cómo? Supervivencia pura y dura, José, lo siento. Me ha votado a mí, o sea... Si no te voto a ti, voy yo pa'l pozo, ¿sabes? Es puramente supervivencia. Yo te voto a ti, Mitsu. Pues no. Ganó José. Hijo de su madre. Ya ver, José, lo siento. Supervivencia pura y dura. No sé lo que tiene. Y voy a dar exclamación por Gui, para perdonarle la vida. Pobrecillo. ¿Cuántos quedamos vivos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, murió una persona. Alguien ha muerto. ¿Quién murió? ¿Quién me falta a mí aquí? ¡Ah, murió! ¡Matt! ¡Murió Matt! ¡Ahí mataron! ¡Pobre, murió Matt! Es verdad. ¡Votar vosotros, chicos! ¡Exclamación Kill, exclamación for Git!
Yo voy a poner por GIF, que quiero que muera. Una vez dejé un ratón de goma en la almohada y mamá gritó muy feo. Normal, Next Rush, se te ocurre dejarle un ratón de goma en la almohada, tío. Pobrecilla. Pobrecilla, tu mamá. Dos son casi. Gana por GIF, así que venga, va. Perdonamos la vida de José. Eso fue Kill Report. Totalmente de acuerdo. Bueno, voy a ir a Villa de nuevo otra vez. Yo vuelvo a Villa. Y yo también. Venga. Si no soy, me haces el opening. ¿Cómo te voy a hacer el opening, José? Si yo no sé cantar, amigo. Nunca me has escuchado cantar, pero canto absolutamente fatal, de verdad. Te hago el opus si quieres, pero cantar no. ¿Quién se ha ido al Forest? Jair Sano, madre mía, Jair Sano, hasta luego. Ahí suicidándote. En el Forest. En el Forest te matan los lobos salvajes. No el hombre lobo, pero sí los hombres, los lobos salvajes. O sea, es como un suicidio, más o menos, ¿sabes? Te pueden matar, ¿no? Los lobitos. Ah, había ataque de hombre lobo. O sea, que José no es. José es inocente. ¿Ves? Hemos acertado no matándole. Pero alguien ha matado al lobo. Alguien ha matado. Le mató el lobo, pero no el hombre lobo. Porque estaba en el medio, José. Se quedó en el medio. ¿A quién había con nosotros? Creo que nadie. ¿Habíamos ido solo tú y yo? Sí, creo que sí. Solo tú y yo. Pues te votan a ti. ¿Quién más había venido con nosotros? ¿Alguien más falta? ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con José, 8. Sí, murió una persona. ¿Quién murió? Pero con nosotros éramos dos. Entonces tienen que ser ellos cuatro. Claro. Yo no soy. No, yo creo que nosotros no somos. No, había venido Nexus a la villa. Sí, somos nosotros, o tú o yo. Pues te voto a ti, obviamente. ¿Vas a votar a Raquel? ¡Guau! ¡Qué feo está eso! ¡Bote ganados, tío! Que no, que no, que fuimos o tú y yo. Somos tú y yo. Alguno de los dos, o tú o yo. Sí, claro que te voy a matar. Iban tres en villa y salieron dos, ¿no? Sí, It's Lutz venía con nosotros. Había venido. ¿Quién era? Lo dije antes. Nexus, ¿no? Nexus había venido. ¡Qué crueles sois! ¿Todos me queréis matar? Pues está entre tú y yo la cosa, ¿sabes? Si no es él, apague y vámonos. Si no es él, soy yo, chicos. Eso ya sabéis qué hacer en la siguiente. Ya podéis correr. Así que me haces el opening. ¿Cómo que te hago el opening, José? ¿Cómo que te hago el opening? ¿Qué es Mitsu? Que no, Kill. Ala, no te doy encender el mundo. Eras tú. Mitsu ha ido a dos lugares y han muerto dos personas. No quiero decir nada. Eras tú. ¿Era yo? Eras tú. Wow. Mierda. Hemos ganado, chicos. ¿Cuántos hemos bebido? Vivido. ¿Cuántos estamos vividos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Sobrevivimos. Sobrevivimos 5. Sí, o sea que morimos 4. Con lo cual. No acierto en una predicción. Resultado de la predicción. Elige el resultado. Menos de 5 mueren. Pues no gano ni una, ¿eh? Me encanta, tío, el lobo. Genial. ¿Cómo era de...? ¿El que tanto odias? ¿El del clip? ¿Cómo? El de las... Joder. El del clip que te hicieron, el de lo dijo. ¿Oni-chan? Ese. No me acordaba, tío. Mira, espera, que te lo propongo bien para que lo escuchen. Bien dicho, y no por mí. Este mismo. ¿Onicha? Ese es, quieren que diga. ¿Puedo jugar? Sí, Joseph. Claro que puedes, todos podéis. Sí, vamos. Venga. ¿Onicha? ¿Por qué te ríes? Lo dijo. Lo dijo. Sí. Porque no está Gear aquí, si no estaría Gear diciendo lo dijo y haciendo clip otra vez. Yo te he hecho clip. Ya mete, Onicha. Mitsu, te he hecho clip. ¿En serio? ¿Sí? No, tío, mal. Venga, exclamación de spawn, chicos, para salir. No me dio tiempo a hacerlo. Así me gusta. Pero lo tenía pensado hacer, ¿eh? Oye, ¿esto cómo va? Que no me entero. Ah, ¿predicción? ¿Son 7 jugadores? No, hasta 100.
100. Pero 9 vale, de 9 es cuántos de... estamos. Aquí arriba. Vale, 9 vale. de 100. O sea, puede muchísimos que va. A ver, espérate, predicción para la última cuchilla. No, voy a hacerlo para la primera. Hice predicción. Yo no tengo puntos apostados ya. Me quedan 12. ¿Dónde cae la primera cuchilla? O no, la última, sí, mejor que así. No se tiempo a votar. Última cuchilla. No, pon primera cuchilla en el momento que voten y lo cierras tú. Cierras tú la pre. Nah, izquierda, no. Porque así la cierro al final de todo, que mientras hago el juego. Venga, va, 2 minutos, chicos, para la última cuchilla. La última, ¿eh? ¿Cómo se juega? Básicamente, Nexus, la cuchilla va a caer hacia el lado donde haya más personas. Si en un lado hay 5 y en otro lado hay, por ejemplo, ahora mismo caería a la izquierda, que hay 3. No, perdón, a la derecha que hay 5. O no, hay 6. No sé ni contar. Vale, va a caer hacia el lado donde hay más personas. Y la gente que esté del lado donde cae la cuchilla, pues se muere, básicamente. Y tenéis para moveros que exclamación L para ir a la izquierda, exclamación R para ir a la derecha. Y el objetivo, obviamente, es sobrevivir, básicamente. Así que estamos todos, creo que sí. Pues arrancamos, chicos. Exclamación. Exclamación L, exclamación R. Para moveros. ¡Ay, no sé! Vale, aquí estoy a salvo por ahora. ¡No! ¡Me cambio! Aquí estamos 5. ¡No! ¡No! ¡Escapamos! ¡No! Vale, siguiente. Ah, ¿que va así? Sí. Pues me he pillado. Te has morido. ¿Dónde te sentaste? No, me pilló en medio. Ya, ya, Isaro, te vi escapando. Está ahí en último segundito. Musiquita de fondo. Como te veo con delay, no sé cómo tal. Venga, va, que me salvo. ¡Que me salvo! Oh, Paolo, que ya estaba cruzando también. Te veo con un delay a lo mejor de 6. ¿Qué game es ese? Es el Kukoro. Juan Pop. O Juan. Es el Kukoro. Es un juego de Steam que cuesta como 2 euros o algo así. No, es que vaya donde vaya yo me muero. Soy la que... ¡No! Adiós por mí. F por mí. O sea, la última cayó a la derecha y gana José. Con lo cual... ¡Joder, decimos... macho! La última cayó a la derecha. No. Completamos predicción. Y Josef se lleva cofrecito de Steam Loot. Con lo cual, Josef, a ver, copio tu nombre. Y otra vez la tiene. ¿Por qué? Porque ha ganado. Porque sale golpe ahí. Porque sale golpe ahí, Mitsu. Porque es el que más ha ganado de toda la historia. Son los top con puntuaciones. Oh, oh. Me encanta. Es la segunda vez que me muero en el centro. Oh, oh. Oh, oh. Regala cofres. A ver, José, ¿tienes Steam Loot? Sí, tienes Steam Loot. Pues cofrecito para ti. No tienes munición ninguna. ¿Cómo que gané? No, tú no, José. José. Acabado en PH. José. José. Yusef. No sé, ¿cómo se te lee tu nombre? Yo sé. Steam Loot. Es formación cofres, amigo. Así. Isear 2-0 hectáreas cajeado random. A ver, Isear. Chisu te saluda, Chisu, saluda a Feart. Por cierto, Feart, que sepas que antes me han hecho decir lo que me había dicho tú un clip una vez que se llamaba Lo dije, ¿te acuerdas? No, lo dijo, era el clip. ¿Te acuerdas de que era el clip de Lo dijo, Feart? Venga, va, plantitas. Oni-chan. Que no, que lo dije mejor, más lo dije completo. ¡Ali! Trollolt, bienvenido, gracias por el follow. Trollololo. No, copyright. Bueno, ¿qué tal? Vale. Bienvenido. Exclamación spam para jugar, chicos. Encontré un cargador de la. A ver, ¿qué puedo poner aquí? Por predicción voy a morir, porque obviamente tenéis reapariciones infinitas, todos. Con lo cual, predicción. ¿Cómo va esto? Tenéis que intentar expandir la zona de plantas, ¿vale? Vosotros. Sí, poniendo. Facularse a 20 a cajeado random.
Para moveros vosotros, Mitsu ponéis... 900 followers. ¡900! ¡Ostras, verdad! ¡A Trololón! ¡No es 900! ¡Qué guay! ¡900 followers! ¡Sí, sí! ¡Qué guay, chicos! ¡Muchísimas gracias! Esto se arregla rápido. ¡Qué genial! Ya va a bajar rápido, seguramente, porque algún follow tendré, seguramente. Yo. Pero no, que tú me diste un follow y follow. Lo cuenta y descuenta. ¿Qué tipo de follow, Granados? Bienvenido, amigo. Ahora te lo baja de nuevo. Ahora pone el 900 otra vez. Lo vuelvo a restar ahora. Vale, vale, cuestión. Para moveros, chicos. Exclamación WASD. Como siempre, W para arriba, S abajo, A izquierda, D derecha. Y tienes que intentar ir rodeándome con plantitas, avanzando con la zona de plantas, para dejarme un cuadradito pequeñito y que me muera. Y yo tengo que intentar ir a junto vuestra, a daros con un palo en la cabeza y mataros, básicamente. Ah, muy bien. Entonces, predicción, ¿qué puedo poner? Mataré a más de 10 personas. Venga, mataré a más... ¿Cuántos mataré? ¿A cuántos mataré? Más de 10, menos de 10. Más de 10, menos de 10. Claro. Y dos minutitos. Venga, va. Listo, chicos. Predicción activa, chicos. Votad. Oye, no me deja moverme. Más de 30 plantitas. Más de 20. Vale, no. ¿Cuántos mato? Vale, a ver si mato más o mato menos. Venga, va, chicos. Arrancamos. Empezamos, chicos. Ya sabéis, exclamación WASD para moveros. Podéis hacer combos, por ejemplo, para ir abajo, abajo, derecha, pues SSD, todo seguido, ¿vale? Con una exclamación solo. Sí. Como acaba de poner ahora Josep. No, trolo, no lo pillo. ¡No! A por José, a por José. ¡Fuera! Paolo ¡uno! Paolo cree que estás más guapa, roba con los cascos al revés. Damos la vuelta a los cascos. Vale, ahí estamos. Dios, qué incómodos son del revés. ¿Quién cuenta? Cuento yo, cuento yo. Llevo uno por ahora. Fuera, Nexus, 2. Aunque os mate, volvéis a aparecer con formación spawn, ¿vale? Si vais muriendo, volvéis a aparecer con formación spawn de nuevo. Tienes que ir para abajo, Granazo, si no te mueres por estar dentro de la planta, por en plan AFK. Si lo pongo, lo voy a hacer. Con una mano. Quiere que juegues con una mano durante 2 minutos. No me hace caso esto. Una mano. Ya está. Ya estás fuera. Fuera, Trololol. 3. Voy a por ti. ¡Carados, fuera! 4. ¿También mataste? Sí. Es que tú corres mucho. Claro. Escapa, escapa, escapa. ¡Fuera! No lo he visto. Josefa, amigo. 5. Igual tenía que haber puesto más alta la encuesta, No, no sé dónde estoy. ¡No! Exclamación, estás aquí, a la izquierda de todo, en la pantalla. Madre mía, yo no me veo. Vienes aquí, mírate. Sí, lo he visto. ¡Fuera! ¡Muerto ya! ¿Me has matado? 6, sí. Es que no... Es que como hago... Voy con super, con muchísimo delay de reiniciar el directo. Reinícialo, si no... Pero ya pasitos más cortos, es decir, no hagas tanto camino, porque si no, no es fácil que yo te pille, porque te dé un movimiento y puedo ir a por ti. Si haces caminos más cortos, ¿sabes? No te puedo... Si estás dentro de planta, no te puedo dar. Eres como inmune, digamos, ¿sabes? Entonces, lo mejor es que hagas, en plan, sales dos y entras otra vez, o algo así, ¿sabes? No te pilles más, a ver si le pillo. Ya, lo puedo pillar. Fuera, Nexus. 7, ¿no? Llevo. ¿Se me ha cerrado el directo por la cara? Pues reinicia. Ya, ¡fuera! ¡Joseph! Cuidado que no llega a los 10. ¡Que sí que llego! ¡Que sí que llego! ¿Cuántos llevo? 8, ¿no? Dije. 8 eran, ¿no? Y si tú tocas planta, te mueres, ¿no? Básicamente. No, si encerráis un cuadrado pequeñito. Creo que es de... ¡Fuera! ¿9? ¡No! Sí, atévate. Todos mis puntos se fueron. ¿A qué votaste? ¿A qué más o a qué menos, amigo? Si
Pero hasta que menos vas a perder, que lo sepas. Estoy aquí campeando yo mi cuadrado mágico. Está ahí, no. Está ahí. Vamos. ¡Fuera! ¡10! Tengo que matar a uno más para que sea claro el más de 10, que si no me quedo ahí en el limbo. ¡11! Ya está, chicos. ¡Ya está! ¡Fuera de pro! ¡12! Soy una máquina. Soy una pro yo de este juego. Matando. Es que andamos como súper lento, tío. Si tenéis el juego o sois suscriptores, tú deberías andar rápido, que tú eres suscriptor. No sé por qué tú andas tan despacio. Tú deberías andar rápido. Al ser sub, camina rápido. Sí, más claro, no andas súper lento, tío. Tú sí, es que tú tendrías que ir rápido. Mira para de pro, por ejemplo. Ves que él va mucho más rápido. Mírale. Él va igual que yo. Y tú deberías ir exactamente igual. Y no vas rápido, tú vas lento. Ya me he muerto. F por mí. Vale, y ahora Paolo Senpai con 43 plantitas. Con lo cual Paolo se lleva otro cofrecito. Yo es que no he pillado el juego hasta tarde. Pero tú tienes el juego. Yo no. Ah, vale. Ni he pillado el juego. En plan, he pillado cómo funciona, pero muy tarde. Ah, vale. Además, Paolo Senpai, cofrecito. Enviado. Vale, por dos plantas. Sí, Jaisano. Podemos jugar otra de planta, por favor. Otra, sí, otra. Voy con 5 segundos de delay, por lo menos ahí. Ya, imagino que todos, que a todos les pasará más o menos lo mismo. Venga, que me hacen spawn, chicos, para salir. Focus a Paolo. Que no cerré la predicción. Espérate. Voy, Josep. No cerraste la encuesta. Efectivamente. Elegí resultado a más de 10, mate. Completamos. Así que hice predicción. Repetimos predicción. ¿A cuántos mataré? Inicia predicción. ¿Qué haces, pues, a Josteito, Christopher? Y bienvenido, por cierto. Una personita. No es mi culpa que seas lento. Más de 16, no, 16 no, que si no está claro que voy a perder, chicos. Tampoco nos pasemos, ¿no? A ver, acabé con 12, tampoco acabé con 25, ¿sabes? Venga, va, arranco, chicos. Pasa, tío. Vale. Empezamos. Yo digo que le matas a 20 con las dos manos. Nah, no creo. No. Uno. Dos. No, llegué tarde, justo. ¿Por qué se cierra? ¿Lo qué? ¿El streaming? No lo sé. ¡Ay! Le di para lo que no era. ¡Tres! ¡No, Josef! Paolo sepa y cree que has estado sentado mucho tiempo. ¡Qué troll! Me hacéis estirar justo ahora. ¡Malas personas! Sí. Que está donde quería ir. Que el bot te modera un mensaje, no sé por qué. Pues el ASW. ¡Fuera! Cuatro. No sé quién era. ¿Tú no? Casi. De nada, panas. Qué malas personas. No, Jaisano, está moderando de todo. En plan, poniendo de todos, en plan, como mal. No sé por qué. Jaisano, no quiere tus mensajes, el automod. Yo te los voy permitiendo, no te preocupes. Venga, va. Aquí tiene que haber mucha gente que salga. ¡No, trololo! ¡Fuera! ¡Cuatro! ¡No, Christopher! ¡Paolo! 5. No. Me vas a seguir caminando rápido. No te había pillado bien, ¿viste? 6.
7. Sí, os mato fácil los 10, yo creo, ¿eh? Me tiene que subirla la encuesta. ¡No! ¡Me ha matado Trololol, tío! Me ha dejado dentro. ¡Grande Trololol! Le voy al cofre a los dos, ¿eh? A ti por más plantas y a Trololol, que fue el que me mató. Sí. Me dejó dentro del cuadrado. He pillado el juego rápido, ¿eh? Sí, sí. A ver, espera. Cerramos la predicción. Ya le he pillado el truquillo para coger plantas. Menos de 10, completamos predicción. A 7 solo he matado. ¿Otro? Y cofre para Trololol, que fue el que me ha dejado dentro de la planta. La persona que ha votado 70 puntos ha ganado 1000. Sí. ¿Quién ha sido? ¿Quién ganó? Espérate. Paolo. ¡Hostia, Paolo! ¡Madre mía! Paolo Senpai, efectivamente. 70 puntacos y acaba de ganarse 1000 él solo. ¡Grande Paolo! ¡Qué suerte! Por confiar en que vais a ser unos vosotros y yo mala. Así me gusta, amigo. Venga, a ver, cofre para Trololol. ¿Eres Trololol Creepy? ¿Te llamas así en Streamlutz, Trololol? ¿Eres tú? ¿O cómo te llamas? ¿Qué? Para mí, para esto ya te sabes el nombre. Chip, eres tú. Vale, perfecto. Pues un cofrecito para ti. Y bueno, no sé si me lo sabré. El de Wipo. PCN Wipo. Tengo que escribirlo tal cual yo sola. FNC. ¿Eh? Otra partida de plantas, porfas. Es que este me encanta. Vale. Paolo Sepai, eso sí, adorando. Vale, enviar cofrecito. Me tiene que llegar a la notificación. Es que no me cuadra, de hecho, si tienen números, tengo que poner los números tal cual, ¿sabes? En plan, no es nombre exacto, si no, no te lo coge. Miso, enseña la taza. Oh. A ver, Paolo. El señor rico en puntos. ASMR, no me digas más. No, tengo la épica. Jugamos un videojuego. En serio, te ha tocado. F en el chat y enviar mensaje anónimo. Y me va a tocar el League of Legends. No, no voy a elegir el LOL, no voy a elegir el LOL, te voy a elegir otro juego. ¿Cuál? ¿Qué juego? ¿Ah? Ya veremos. ¿Por qué no me sale nada? Paolo, es en el chat, chicos. Spamead. Ah, ok, otro juego. Si la quiere canjear, ¿eh? No sé si va a querer canjearla hoy o no. Eso ya lo decide él. Venga, me ha mordido la nalga una anguila radioactiva. Paolo Sepaña, cajeador Randy. Me chutaste un corazón, Paolo, corazoncito. No, tengo que poner la carta de, digo, Oni-chan y digo, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué más os suelen pedir que diga? ¿Viste el mensaje anónimo? Lo vi. Sí, lo lee en los cascos. La nalga, sí. Segunda vez que te pongo el mismo mensaje. No, primera, yo no recuerdo la primera. ¿Cuándo me lo pusiste? La primera me ignoraste, porque tengo el mensaje copiado. Tengo el copiapega. Ah, vale, pues te ignoré la primera. El de las cuchillas, ahí estamos. No te había leído, amigo, pero cuchillas. Os voy a poner la carta que sea, en plan, digo Ni-chan, y no sé cuál más poner. Que nos fueran en plan pedir. Pasa, la cuestión es que la cuchilla va a caer hacia el lado donde haya más gente. Entonces tienes que poner exclamación L para ir a la izquierda, R para ir a la derecha para intentar salvarte. Y vamos a repetir la predicción de antes. Entonces, sí. Iniciar predicción. Bueno, para ti realmente no. Pero y aquí, ¿dónde cae la última cuchilla? La última, ¿vale, chicos? La predicción. Mirar, aquí dentro tienes un ¿izquierda o derecha? Botiquín de estos de coche. Yo ya no participo más, ¿eh? ¿Por qué? Y si hay una cantidad, se hace de suerte. Sí, si hay igual, va a suertes, exactamente. A tener en cuenta que es el número de personas cuando la cuchilla va a caer. Si luego os cambiáis, la cuchilla no rectifica, es decir, es cuando la cuchilla va a caer. ¿Estamos todos, chicos, o le doy? Josef, José, Trololol, Granados de Pro, Paolo, Nexus y Hassan. Yo creo que estamos todos, ¿no? Vámonos. Creo que sí. Pues venga, va, arrancamos, chicos. ¿Cuándo vas a jugar al Minecraft? Seguramente mañana, Facu. Mañana jugaré Minecraft otra vez. Para volver a sufrir con las arañas. Vale, vámonos. Creo que ya ha sido suficiente. Maca, vámonos. No, para ya de limpiar. ¡Ja,
Corre, granados, granados, se salva. Sí. De milagro. ¿Y por qué se quedó pillada? Hasa, se salva Hasa. No te. No. No se salva, no se salvó. Madre mía, qué trola. Y la cuchilla que se quedó en plan como pillada a mitad de camino. Las armas. ¿Sabes lo peor? Que tenía el barra R ya preparado para darle. Normal. O sea, que ojito. Sí. De la morfina, sí. Bueno, fue un poco falso, ¿eh? Que la gente ya había casi cruzado, pero bueno. Bueno. Pero... Nexus! Ay, por los pelos. ¿Quedaste bien? Sí. Por eso, ponte a tope. Se va a cambiar Paolo. Y Trololo. Me cambio para aquí. Dios mío, eché ayer el día entero buscando los paracord y la mañana y me salen ahora dos en el... ¡No, Josep! ¡Corre! ¡Se salva todo el mundo! ¡Eh, qué buena, qué buena! No muere nadie. Cada vez somos ya más expertos en este juego. No, yo no lo voy a ganar. ¿Single player o con nosotros en Minecraft? Single player, Paco. Lo de entrar todos al server, no sé yo hasta qué punto va a poder funcionar. Uf, me he quedado en el borde de Matara. Igual me ha cortado la mano. Tío, qué falso, estaba de otro lado. Tío, ha sido muy falso. Venga, va, chicos, la última. Igual todos en el server es una locura, Facu. Lo haré yo con otros streamers, seguramente. Haremos con una serie de Minecraft. Con otros streamers, ya tengo dos que me lo habíamos hablado. No alquilé un server antes. Para hacer una serie en plan Minecraft, con lo cual. Y gana Trololo. Y la última fue: ¿tú te unes? Sí, yo me uno. Vale, pues a la izquierda cayó la cuchilla. Sí, sí, con lo cual. Escopetas, sobre todo. Tip, tip, mochilas, tip, tip, y no tip. Se compra algunas medicinas. Hiciéramos la predicción. ¿Dónde está? Aquí. Pues, le he puesto 12 puntos. 10 puntos antes. Izquierda, pues izquierda. Listo. Vale, y... cofrecito para... ¿cómo se llama? ¿Quién era? Trololo, el otro Lol, ¿no? Sí. Sí, segundo vez, cofre, ¿eh? Trol. Déjame el bosque. Madre mía, troll. Esta bolsa. El seguidor número 900 y además dos cofres seguidos. Jugamos al juego que yo quiera. Asan 3571 a Cajeador. Nada, estoy pensando para otro día. Toma, espera, que te voy. Otra vez ese, sí, y otra vez el mismo. Cofre sin loot gratis para Hassan. Toma, Hassan. Momento, guachi, guachi, gua. ¿Qué es eso? Momento, guachi, guachi, gua. Momento, guachi, guachi, gua. Gua. A ver, regalar cofre. Para Hassan. No, ahora mismo no. Ahora tienes Hassan tu cofrecito. Todo lo que encuentres, bebiéndose ahí ya está. Michu, puedo ser parte de la serie de Minecraft. Micho, pues de 20 pues sí, puntos supongo. Y gane 84. 20 y 84, oye, súper bien, ¿no? Ah, muy bien. Buenas espera, noches, Cristian, ¿qué tal? Corazón, bienvenido. ¿Qué pasa, Nexus? ¿Te vas? Del crack Fernando Flo. Bye. El mayor otaku. ¿Quién es Otaku? ¿El mayor Otaku? ¿Quién ha escrito eso? Bueno, claro, no, que la es anónimo. La carrera, porfa. ¡Ay, no va a haber cena, F! Hoy no va a haber cena. Hoy ya cené, José. Ya cené. Ya he cenado. La carrera, venga, va, la carrera. A mí es que menos que menos me gusta la carrera. Venga, va, aquí yo con este no juego. Aquí os quedo observando. ¿Cuál es? Y me dices que te ha parecido la peli. Busca si quieres. Va, vale, iré, Nexo, te hablo por Discord. Y hasta luego. Chao, chao. ¿Este juego cuál es? Es una carrerita, entonces, para matar a alguien, para tirarle, tiene que ser hit, espacio, el nombre de la persona. Y para levantarte a ti mismo cuando te tire, exclamación up, y el primero que llegue al otro lado de la pantalla gana, básicamente. Ay, a lo mejor se vieron mis sobrevivientes. ¿Qué? Vamos. ¿Y para moverte y eso? No, te mueves solo, va en automático. Tienes que levantarte cuando te caigan al suelo, con exclamación up, y ya sigues correteando. O sea que es... madre mía, pues ya está. Seguramente es tirar... Te mueves solo, José. Cuando yo le dé el espacio, vais a empezar todos a correr. Entonces, para tirar a una persona no al suelo... No se puede ver los comandos. No se pueden ver. Ay,
Esperad, que no se mete con lo extensible. Esperad, evento, fuera. Vale, ya está, chicos. Perdón, perdonadme. Cuando sea así, avisadme, chicos. Que no va a hacer de cena para ti, pobre José. Dime. Tengo que ahorrar puntos para el VIP. Cuesta un montón el VIP, ¿eh? Son muchos, muchos puntos. Bueno, pues ganando predicción. También. Bueno, la cuestión, eso, para tirar a alguien, exclamación, o sea, hit. Ojalá ganes. Y el nombre de la persona. Y... Hola. Ojalá ganes. Para andar exclamación. Ojalá ganes. Qué dolor. Venga, va, chicos, arrancamos. 3, 2, 1, pa'lante. Corred. Corred, pequeños insensatos. Va primero Trollolol. Se cae José. Vale, no se ha caído nadie más. Ah, sí. Trollolol lo han tirado. Ahora primero de pro. Chicos, exclamación hit a de pro, que se queda primero. Va ganando de pro ahora mismo. Vale, cae de pro. Ahora va ganando Hassan. Ah, no, va Joseph, perdón. Joseph y segundo Hassan. Con lo cual, exclamación hit. Joseph, exclamación hit, Hassan. Se cae Hassan, ahora va Joseph de primero. Cae Granados, exclamación up, Granados. Exclamación hit, vale, cae Joseph. Va primero Hassan de nuevo. Oye, yo puse el up. Y gana Hassan. Grande Hassan, que acaba de ganar. Ahí, porque yo no entiendo, ¿quién me dio a mí el puñetazo? A ti, bueno, no sé, espérate que te lo diga. Paolo, Trollolol. Madre mía, qué odio me tienen. Todos, casi gano, sí. ¿Por qué seguís corriendo? Si debéis haber parado todos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué seguís todos escapando de la pantalla? Vale, Hassan, otro cafecito para ti. Joder, yo, a mí este no me convence. Que yo voy con mucho delay. Vais todos igual. Eso primero me escucha sin delay, por eso notas el delay. Ellos no lo notan porque me escuchan al mismo tiempo que el videojuego. O sea, me refiero. Claro. Tú sí notas porque me escuchas antes de que lo veas. Ellos no. La cosa que para empujar a gente... La imagen de la foto del pastel me da más hambre. ¿Qué foto de pastel? ¿Qué foto de pastel? ¿Cómo tengo una foto de un pastel? ¿Dónde me senté? ¡Oli, Loanbook! ¡Bienvenido! ¡Gracias por el follow! ¡Oli, oli! Vale, vamos a jugar. ¿A cuál? ¿A cuál jugamos? Ay, me gustó el de las plantas. A Trollolol Creepy le parece que está sedienta, arroba. Trollolol Creepy le parece que está sedienta. El Insta, ah, la del Insta. J0S6PH321 no, quiere unos sonidos relajantes. No, God, please, no, no. José te ha canjeado no. El ASMR. Sí, me acabo de canjear el ASMR otra vez. Otro de flores o de carrera. Se me escucha. Sí, ahora sí. Que ya cortó la hora. A ver, chicos, otro de plantitas. Con lo cual, para salir. Exclamación, spawn para salir todos. Vaya hostia. Si se te escucha. Vaya hostia, me acabo de dar contra el micrófono. ¿Estás nervioso por perder? ¿Por qué, Joseph? ¿Por qué estás nervioso? Relájate. No estés nervioso, todo lo contrario. Tienes que estar relajado. Venga, chicos, exclamación, spawn para salir. Acabo el tiempo a ese mar. Todavía no, chicos, todavía no. Cristian va a jugar, espera. Sí, espera. Ya puedes hablar normal. Vale, pues dicen que ya está, que ya puedo hablar normal. Yo creo que no van dos minutos aún, pero bueno. ¿Qué haces? ¿Qué estamos haciendo del TikTok? ¿Ah? Cosa que la música no es muy ASMR, que digamos, ¿no? Debía haberlo usado, en verdad, pero bueno. Venga, va, chicos. ¡Ay, que no puse encuesta! ¡Esperad! ¡Felicidades por 900! ¡Gracias, Imen! ¡Linda! Sí, fue troll el número 900, en verdad. A ver, espera, que no puse predicción. Bueno, no lo pongo en esta, vale, que ya está arrancada. La siguiente la pongo. Como una regadera. Ya, la verdad que sí. Fuera de pro. Ahora que te llevo más cosas del M4, vuelvo hacia el pouch.
Fuera, Josef. Mi seguidor número 900, trolo. Nos están aquí ahora mismo, el seguidor más antiguo es Cristian. Fuera de pro. Te he pillado. Y el segundo más antiguo eres tú. ¿Yo? Tú o Hassan. No, Hassan. Hassan es más antiguo que tú. Hassan, sí, perdón. Hassan es más antiguo, sí. O sea que sería Christian, Hassan y luego tú. Fuera, Christian. ¿A dónde ibas? Gatito. ¿Y dónde estoy? De pro, estás aquí en medio. No, ¿cómo no te di ahí esa? Tío, qué fake. Pues buenísimo. ¡Qué fake! Si te he dado de lleno. Qué poco me quiere. Para Facu. Muerto. Lensman y tú. ¿Qué pasa con el Lensman y tú? Sí, me cuéntanos, que no sé de qué viene eso. Tengo hambre y miré a pedirme una pizza. Pues muy bien, que aproveche, José. ¿Me mataste? No. Estás pibito y coleando. Dances Manet. Ya le pillé el truco a este juego. A ver, precisamente complicados estos juegos no son. Me he muerto. F por mí. Pues yo creo que gané por planta. 9 para 900. ¿Qué? Joder, que... Empiezas con un poco de delay, amigo José. Pienso así como 11 seguidores tarde. F en el chat. F en el chat, chicos. Todos F en el chat. ¡Oli, Poker! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Oli, oli! ¿Queréis pinturillos? Me estoy aburriendo del Cucoro hoy. Hoy me está rayando el Cucoro un poco. Cristian, vamos a pinturillo. Enseño mi taza. Hoy es una taza un poco fea. Hoy es muy fea. Ayer hablé con un brasileño en portugués y me dijo Dances Manet. Bueno, creo que di una paliza en plantas en Mitsu, 66. Venga, va, te da tu cofrecito, amigo. Con un brasileño que te dijo Dances Manet. Vale, ahí viene la cosa, entonces. Ya decía yo que si era un meme o algo no lo estaba pillando yo. Dances Manet. A ver, predicción, no sé eso que va a hacer, te iba a regalar cofre. Templo 100973 a canjeado grande. NFT B tipo. Aquí estás. Va a tener favoritos ahí. Pero para navegador, sí, para navegador. Ah, vale, este juego, no sé qué juego es, a ver. 1 versus 1.lol. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Mitsu Create Party. No lo juegues. A ver si no sale a presión a mí. No lo juegues, me dice de pro. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo me estáis diciendo que no lo juego? De pro te quiero, pero me empujaste antes. Tienes que llevarte culos. ¿De qué va esto? Tienes que llevarte... Bueno, casi te lo llevo yo. Pinturillo. Pinturillo, ¿no? Mejor, venga, pinturillo mejor. Opino igual, chicos. Hassan 3571 ha canjeado publicidad. No, Hassan, no canjes publicidad, porque es anuncios, amigo. Mitsu, empiezan las cartas troll. A ver. ¡Hola, Mapo! ¿Qué tal? Vamos a cambiar a pinturillo, justo. Estábamos cambiando de juego, porque me estaba rayando un poco yo del Cucoro hoy. En verdad, el que más me suele gustar es el de entrar o no al país. Yo no estoy yo. Facu García 20 a cajeado random. Y un chingo de taza, tal vez. Madre mía. Tepro 100973 a canjeado a ASMR por 2 minutos. A ver, espera, primero apago la música.
abriendo. Mira, te doy mi número 10638 47 62 62 93 63 83 83 83 53 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
Sí, claro que puedes. Podéis entrar todos a Discord si queréis, chicos. Entrad en el canal que se llama Canal de Espera y yo os muevo en el que estoy yo. Es que no sé qué es eso. Triple, vale. Va a quedar dormida como cierre de los ojos. Es posible, Cristian. Voy a encender la música. Va a estar más despierta. Vale, ahí estamos. Se me quedó pillando. Tienes a Maju en el canal de Espera. Tengo a Maju ya, vale. Vente, Maju. ¡Ali, Maju! Está silenciado, Maju. Vale. Hola. Hola. Adiós, Josep. Hasta luego. Dice Cristian, se va a hacer autos MR, como se quedó. Como se quedó. Ya te digo. ¿Quién es el que está reportando? Tú, fijo. Dos report- ¡Ali Hassan! ¿Qué es eso? Ah. Madre, escribo mal. Me das la que lías, imaginas, me quedo dormida delante de la pantalla, en plan así. Escucha, yo creo que Sergi y Maju son amigos y están diciendo esas palabras o algo, ¿eh? Porque están reportándolo todo. Nah, no creo. Speak Manico. Voy a última. Sí. No, último bajas, bueno, que acaba de entrar también es cierto, pero bueno. ¿Se acierta alguien en la primera? Es que no sé qué es eso. Joder, dejen de reportar ya. ¿Qué pasa? Bueno. Mientras no sean seis. Ya, o sea, es que da rollo. Claro. Ay, me da igual. Siempre hay un par de ellos que reportan, ¿eh? Tampoco... Sin más. Otra SMR, ¿te imaginas, tío? Molaría. Dibuja Sergi. Vale. Estoy en el canal de espera. Voy. ¡Oli de pro! Eso pasa en toda España, no solo aquí. O sea, aquí en Galicia sigue habiendo peleas en ayuntamientos que están muy a 20 kilómetros por cultura de Cintia. Hola. Hola. No mames, güey, ¿qué es eso? No tengo ni idea. Como mucho y ya está, a partir de ahí distribuyes. Reporta porque no sabía. Pues. No tengo ni idea. Lo puse, tío, tarde. Yo no lo pillaba, o sea, es que el dibujo ha sido un poco foto. Cántalo, cántalo, cántalo. Bueno, Chope, cántalo. Uy, perdón, me equivoqué. ¿Qué dices, Prolicario? Vale. Zona nueva. ¡Oye, tenitas! Yo lo vi, pero tarde. Lo puse tarde, no me lo cogió, de hecho. Sí, te pido. Vale, he parado un punto. Ya, pero bueno. Dani, ven por la derecha. Y mira, no subas. Vale. Me toca a Paolo. Paolo. Paolo está en Lipi. Ya. Se ha quedado dormido igual que yo con mi ASMR. Sabéis que tengo que dibujar con los ojos cerrados, tenerlo en cuenta. O sea, si dibujo muy mal no me reportéis, amigos. Que no sé dónde se saca el spam, pero. Ojos pochos. Sime, ¿por qué pones Sime? ¿Qué pasa con Sime? Ah, entonces. Lo puse por poner, ¿verdad? ¿Por qué no me deja canjear random? Porque canjeaste ya muchos de pro. Son 5 por directo. Chum. ¿Habéis oído ese disparo? Ah, vale. Poker 2820 ha dicho Tepro 100973 ha canjeado a SMR por 2 minutos.
Bueno, pico, amigo. Sí, sé que es un animal, pero... Pero bueno, no te pides comida ni nada. Son Goku. No tengo ni idea. Joker me anda culpando. Mamífero, madre mía. Vaya mamífero. Los leones no son mamíferos. No canjearon ASMR, chicos. Canjearon mensaje de audio, no ASMR. Los mamíferos. Los leones son mamíferos, ¿eh? Los mamíferos. Sí, un león es mamífero, claro, pero para llegar a la conclusión. Vale, tiene que ser Matusionka y Vendes. Tiene que ser aquí donde sale el loco. Cásame a la humo, papá, sí, la pala. Sí, pide un... Guau, wow, no te creo. Tío, se venía que no lo veo, ¿o qué? Ya. Tío, ¿qué es eso? Joder, está muy bien dibujado. Este color es lo mejor. Ah, vale. Dios, qué buena, Hassan. Está muy bien hecho. Qué buena pillada. Yo en el momento que vi el color y... Muchas gracias. Está bien hecho, sí, sí. Me toca a mí la siguiente, ¿no? Sí, creo que sí. No, le toca a Sergi, creo. No, a Hassan. A Hassan, vale. Ah, tú vas a tener que dibujar con los ojos de Ralph. Pues ojos de Ralph, pues, o sea... Ya puedes dar pista. Igual dibujo con ojos cortados. Con la mano izquierda me tocó varias veces. Me han dicho que dibujo mejor que con la derecha. Así que igual soy zurda sin saberlo. Me han canjeado otro día dibujar con la mano izquierda, oye, y parece, oye, que lo hago mejor. Joder, es muy fácil, tío. Yo lo veo que pillan ahí puntos a la primera y digo, ¿qué coño está pasando aquí? Y luego lo veo de vuelta. Bajando por los lagos. Pero si no... Alpha Night of Freddy. No sé cuál es ese. De miedo. Uf, madre mía. ¿Alguien? ¿Persona? No. Umar. Prohibido. Dani, sigue el camino y tienes que llegar. Tiene que haber ahí dos campamentos. Vale, vale. Te di la pista, ¿no? No la habíais visto, en verdad. Lo veía tan feliz al hombre, estaba pensando algo del estilo de, no sé, felicidad o algo por el estilo. Estaba demasiado feliz. Bueno, de todas formas, el filete que ha dibujado es un poco pocho. Sí, el filete sí que, vamos, es un poco pocho. La zanahoria te la puedo comprar, pero... Sí, la zanahoria sí, la zanahoria sí. Ya tenés que pedir que pases el instalador de Minecraft, ¿vale? Para... Vale. Yo lo busqué en Google, ¿eh? Google. Te launcher y ya está, lo busqué en Google, o sea, en Google. Sí, qué bien, vale, hablo, madre mía, en Google, directamente. Uy. Aquí está el patrón. Ya sabemos quién reporta. A ver, para ti. ¿Te bebes eso? ¿Y? Sí, bébete la mayonesa y ve ya con el deshidratado. No, dedo ya lo puse. ¿Qué es eso? Tío, ¿qué es eso? Te lo dejé todo tirado. Tírate todo, que le va a hacer falta. ¿Lo qué? Soy buenísimo. Me ha saltado un 2, de 8. O sea, yo. No es por. Bueno, 3 de 8. Pero era muy buena, muy fácil. Sí, era fácil. Lavador de manos. Tenías que hacer el puño cerrado.
El puño se cerrado. Que no, era muy fácil. Sí, yo también acerté, chicos, también acerté. Nah, ¿qué haces, pues, a Josteito de pro? Ahora sí que salió. ¿Y yo no dibujo o qué? ¿Qué pasa? Pues yo no dibujo. Ya estás a cero, ¿no? Vale, está a 5 minutos así. Te di curas. Un quesito. Un quesito es más rápido. ¿Por qué reportan? No lo sé, de pro lo hacen siempre, no te preocupes. Siempre hay un par de personas que lo hacen. Vamos. En Maradona. Capaz de limpiar el terreno. Michu, te me adelantaste. Así seguido. Qué bien dibujado, tío. Sí, está muy bien hecho. ¿Quién era? Ah, Hassan. Hassan es muy bueno, tío, dibujando. ¿Te han matado? Bueno, crack. Te dio el sniper. Hassan es un máquina. Bailando. Ya lo sé, es un poco falso. Gracias, Mitsu. De nada, Sime. Gracias, ¿por qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal de vacaciones? ¿Cómo fue ayer el asadito? ¿Mitsu, dibujas tú? Vale, yo creo que dibujo yo. Madre mía. Si la quieres... Estoy dibujando con los ojos cerrados, ¿vale? La pillas, pues la grabamos con... Verás, a ver. No tienes ni el ratón en la pantalla, no te digo nada. ¿En serio? Joder. Espera. ahora. Esto. No estoy ni en la pantalla, tío. No te creo. Espérate. Cuando vaya a la pantalla, avisadme, joder. Bueno, los colorines, claro. Bueno, esto imagina que es azul. Y esto es rojo. Creo que no. Y es esto. Estoy en la pantalla siquiera. Era plagio. Vale, a ver, espérate, no tengo el ratón aquí. Aquí más o menos estaré. Estoy encima de la parte de la derecha de la pantalla. Baja el campamento, tío. Vale, espérate, esto es lo azul y esto es lo rojo. Sí, sí, que está bajando, está bajando. Joder, lo he hecho bien el dibujo, tío, no fastidiéis. Espera, pongo los colores, ¿vale? El rojo. Y el azul. Qué fastidioso tan mal hecho, me saca los ojos cerrados. De verdad. Bien, no me tomé nada. Todo, jaja, sí que dormí muy bien. Me alegro, panga. Me alegro que estés bien, tío. No es tan difícil. No está tan mal. O sea, hacer los ojos cerrados no está tan mal hecho. Hola, Fabri, bienvenido. Gracias por el follow. Si quieres, suerte, tenemos los códigos aquí encima, ¿vale? De la cabeza. Tienes aquí justo el código. Oye, para entrar a la mesa. Está tomando el amigo. Dijo ayer que iba a beber... ¿Qué era? Vodka, ¿no? Había dicho. Era vodka, ¿no? Que ibas a beber. ¡Oh! ¡Vaya, vaya! ¡Rachel! ¿Qué tal, linda? Bienvenida. Muchísimas gracias, José. Punto Raid. ¿Qué me haces, tío? Y no pude aún devolvértelo. Que estaba... No te cojo ni con directo. Siempre vas a hacer por las tardes. ¿Qué tal, KMM? Bienvenido. Gracias por el follow. Si queréis uniros, chicos, tenéis los datos justo encima de mi cabeza, ¿vale? Para entrar al... Al directo, me imagino que habrá tenido algo que ver Jupalo, exactamente, Jupalo, bienvenido. Bienvenida, linda. Joder, te digo, segunda raid que me haces y aún no pude volverte, nunca te pillo en directo. Siempre haces por las tardes directo, por lo que veo. Y yo por las noches, así que no coincidimos. Pero en cuanto te vea, el primer día que te vea en directo, prometidísimo que va para ti la raid. Justo para el portátil, no, Jupalo. ¡Ay, tu papi! ¿Qué tal? No, y se me ha ocurrido a mí. ¡Ay, Reiche! Pues muchísimas gracias, linda. Muchas gracias por el raideito. En un rato sigo con el vodka, madre mía, capanga. Yo bebo vodka y acabo ya, vamos, no sé, en cualquier lado. En urgencia, seguramente, o algo por el de estilo. Es esto, ¿no? Sí, sí, sí. No hace falta, amor, te lo agradezco igual. No, joba, Rachel, de verdad. Que en verdad tenía ganas de hacerte una raid. Desde el día que te había visto ya con Manu jugando a la mont, tenía ganas de hacerte la raid, pero que nunca coincidimos. Y ahora más todavía, aún. Más todavía. Lo he hecho bien. Me imagino que te llevas para camita, Rachel. Pero si quieres unirte, tienes justo datos encima de mi cabeza, ¿vale? Si queréis unir a alguno. Que no coincidimos en horarios, claro, por eso digo. Pero bueno, si no el sábado, así que hago por la tarde la mon en vez de hacer de noche, pues te lo haré, si no el sábado, cuando te vea. Pero bueno, lo dicho, el primer día que te vea en directo, te va para ti la raid, desde luego.
Prefiero un licor suave. Madre mía. Yo es que no aguanto nada el alcohol, en verdad, ¿eh? No, esto está bien. Nada, nada, tío. Yo soy un desastre con el alcohol. Lo sé. Lo sé. Quedó claro, ¿no? El otro día. A ver si un día me puedo unir al pintuyo que me voy a dormir. Muy bien, Rachel, porque descanses. Buenas noches, linda. Que descanses y muchísimas gracias por la raid. ¡Oli! ¡Desjoque! Yo es que dibujo demasiado mal, no te preocupes, desjoque, yo también. Y de hecho, en el anterior tuve que dibujarlo con los ojos cerrados, o sea, que imagínate. O sea, peor que eso, ¿sabes? Que no estaba ni en la pantalla, o sea, imagínate. Una cerveza de vez en cuando no pasa. A ver, y una cerveza también. O sea, si una cerveza tomo y no pasa nada, joder, una cerveza sí. Pero ya como me ponga a beber whisky, vodka o cosas por el estilo. Mira, a ver si ya acabó, tío. Un buen pisco o un whisky, tío. Yo eso ya no. Eso ya no. Eso ya no. Mira, yo sí. No, me tomo ya en plan. No sé. Whisky, cosas por el estilo ya más fuertes. Ya, madre mía. Acabo en urgencias directamente. Ayer terminé con una sidra muy fina. La sidra sí, ¿ves? Eso sí que me gusta. La sidra sí que está rica. No sé qué es esto. Es para él, no, es complicado. Ah, vale. Inscribirse. Me dará. No. Inscripción. Inscripción. Vale, pues nada. Qué mal, tío. Casi. Ya tenía. Cupalo, ¿qué tal? Bonito. Pasando las piezas. ¿Qué tal? ¿Es con el Among Us, supongo, no? ¿Venís a jugar al Among Us o a qué? Me imagino que sí que estáis con Amon. No, mucho más adelante. Tengo la música muy alta, me está dando dolor de cabeza. Sigue para leer. Mucho. No, ahí no. Vale, ahí. No, yo creo que eso fueron las líneas. Ay, no sé qué es esto. Exacto, Among Us cazando a. a tramposos. A Raquel. No sé qué querías decir, pero bueno. Me imagino que cazando a los impostores. No, vete tú delante. Ya, ¿sí? Me pude unir al fin. Muy bien, de pronto ya te vi. Qué bien, qué bien, qué bien. A la derecha fuera de Brexstars. Línea. No. No sé qué es eso. ¿Qué va? Voy a entrar en la partida. Vale, Fabri, tienes justo aquí encima los datos, ¿vale? Justo encima de mi cabecita. Tienes ahí otros para entrar a la partida. No, no, tío. No, tío. Tío, Hassan adivina la bandera que era sin poner ni siquiera el punto, tío. Vale, ya está Fabri. Bienvenido, Fabri. Se van dando por las vallas de las casas. Cazando tramposos que intentan hacer string sniping. Mi teclado se volvió loco. Es que con el amor, lo del string sniping es una cosa súper extraña, tío. Porque hay mucha gente que hace string sniping. Alguien me pasó, una vez me pasó en el amor, además. Que lo hago a veces en plan, o sea, con seguidores, que un chico no estaba en Discord, quería hablar por el chat, y en vez de hablar por el chat de la Mon, habló por el chat del directo. Cuando en teoría no estaba viendo el directo, claro. ¿Qué? Obviamente. En plan, era yo la impostora, y iba a poner en plan que era yo, y en vez de ponerlo por el chat del Mon, lo puso por el chat del directo. ¿Sabes? Así para que fuera... Oye, dibuja bien. Sí, me... Que te riño. Sime, que te riño. Magnitudal, se va a poner. Jao, ya, se me comió la P. Me la he comido. Qué mal. Tío, no sé qué es eso. ¿No? Ah, no, claro, no puede ser. Vale, no sé. Sí, casco poli y chaleco de la ONU. Era ese vídeo. No te creo, Hassan, tío. Y Facu también, no, no te creo. No, pero se lo dejé a Dani. ¿Cómo? Sí. No tengo ni idea. Ya decía yo, es que esa combinación no me suena, tío. ¡Joder! No, ¿qué es eso? Ah, casi. Me encantan los abrazos. A mí también, Jupalo. Me encantan un montón los abrazos. Si queréis entrar al Discord, chicos, también, aunque no estéis en la partida, podéis, ¿eh? Si queréis que me hacéis un disco y entrar al Discord con nosotros también, si queréis. Simplemente entrar. De pro. Sí. De pro va a dibujar.
Hombre, va con el equipo de Dani y ha salido escopetadísimo a por el... ¿Círculo? No, no creo que sea círculo. Creo que tiene novio. Manitú, tampoco creo que sea Manitú, sí. Me da que eso no va a ser, ¿eh? En Argentina somos muy de los abrazos. En España también, ¿eh? Somos muy de abrazarnos y esas cosas también en España. A mí me encantan también los abrazos, en verdad. Es que no sé a quién no le pueden gustar los abrazos. A mí depende de quién. A mí si viene una persona extraña por la calle que no conozco a nadie y me abraza, pues no me gusta, obviamente, pero... Si algún día nos conocemos, ya sabes, nos damos un abrazo. Me parece perfecto, Jupalo. Si algún día nos conocemos, nos damos un abrazo. Completamente de acuerdo. El ACA no era tuyo. ¿Qué es esto? ¿Las adivina en serio? Un ACA bastante moderada. No. Tío, no sé qué es eso. Tío, Hassan tiene hacks, de verdad. O sea, no, no entiendo. Yo lo pienso, cómo... te lo digo en serio. No puede tener hacks, es decir, es imposible. Porque siempre es en todas las partidas, igual quien esté, ¿sabes? Aunque no haya nadie. O sea, no, no haya gente. ¿Dónde está jodiendo? Tío, es que no sé qué es eso. Cartero, tío. ¿Cómo has llegado a esa conclusión, Hassan? Madre amor hermoso. Sí, es una bolsa con cartas, pero es que yo no sé cómo ha llegado. Ese dibujo me da miedo, sí, normal, capanga, normal que te dé miedo, a mí también. O sea, yo no sé cómo llegó Hassan a la conclusión de que eso era un cartero, ¿sabes? No sé, un cartero del mal o algo, porque me perdona, dice de pro. Ay, pobre de pro. No sé. Así no se puede jugar con un hacker. Tío, pobre Hassan. A ver, Fabri, no reportéis, chicos. Dad tiempo a empezar a la gente. Ay, es muy fácil, tío. Toma reporte. Ya, reporta con un montón. ¡Hola de nuevo, Cristian! ¿Qué tal? Cambiamos de juego, me estaba quedando dormida, en verdad, en el Cucoro. Hoy no estoy yo muy animada, que digamos, para estar en el Cucoro. Me estaba quedando dormida. Cuando tuve que dibujar con los ojos cerrados un poco más y me quedo dormida ya, en plan así, aquí delante de la cámara. Dormidica. Cartero exhibicionista, sí, parecía un cartero exhibicionista. Parecía que en vez de ser una bolsa era plan como el pantalón colgando para abajo, algo por el estilo parecía. Hola, Cristian. Pero bueno, no pasa nada. O sea, quedé segundo, en serio. Sí, y yo tercera. Y Hassan primero, cómo no. ¡Capanga, qué gracioso! A ver, en verdad es cierto, era un cartero un tanto extraño. También, ¿en serio se vino el cartero? Sí, lo adivino. Cuarto ganador. Grande, Sergi. Grande, grande. Octavo puesto. Grande, sí, me... No miré, la verdad, quiénes habían quedado. Hassan, los hacks, por favor. Tío, es que Hassan yo no sé cómo hace, tío, que acierta todo. En serio. Y lo tuyo, asegurado. No, no puede ser eso. Estás troleando. ¿Quién? No te creo, tío. Que se queda. Es difícil dibujar con el ratón. Que sí, sí, a ver, es súper difícil, capanga. O sea, yo no sé cómo son. Yo dibujo súper mal. O sea, dibujo fatal, ¿vale? O sea, fatal, fatal, fatal. Pero bueno, aún así o se hace lo que se puede. No es fácil, no es adivina, pero las jodidas que no se ve nada, no las acierta. Ya. Yo creo que está. Yo creo que. Yo creo que se le cerró el juego o algo, ¿sabes? Ahora, porque no es normal. Hassan no acertó. Ya, estáis todos diciendo lo mismo, que Hassan no acertó. Pobre Hassan, tío. A ver. Venga, va, esta, que yo creo que es más sencilla. Ya me diréis, no tengo ni idea de lo que es. No, no te voy a dar ninguna pista, jopetas. Tenías asegurado todo, Maca. Pero en Naka la tienes asegurada. Y yo aseguro las cosas, por lo Me estás flipando. ¿Qué? ¿En serio no sabes lo que es? Yo lo he adivinado.
Ya la adiviné, ya la adiviné. A ver, no está tan mal hecho, joder. No es una obra de arte, pero bueno. No, no, no. Se te ve bien. ¿Estás empatada conmigo? Empatada conmigo ahí. Sí, empataditas. Me encanta esta canción. Qué bonito es el planeta Tierra. Bueno, a ver, dibujado por mí no tanto, ¿sabes? Porque igual de redondo tiene más bien poco, también te he decidido. Ha dibujado España, por lo menos. Sí, para que lo entendía y el juego que era más fácil, en plan, que es la mítica vista habitual. Cristian, no te creo. Cristian, Pecheret, X200. Por esos 900 seguidores, vamos a por los 1000 top. Sí, muchas gracias. Sí, 904 ya. Muchísimas gracias, Cristian. A por los 1000, a por las 1000. Ya solo quedan 96. Y Chisus ya dijo ayer que si llego al viernes será para la cabeza en directo. O sea, yo ahí lo dejo. Que no he puesto, por cierto, el goal porque me da más miedo a mí que a él, en verdad, lo de raparse la cabeza, pero. Pero sí, sí, eso dijo ayer. ¿Eh? En la vida real también es bonita, aunque en el futuro será abrasado por el sol gigante roja. Ya, eso es cierto, pero bueno, no estaremos aquí para verlo, con lo cual... Ah, bueno, espera. Todos... Estaremos ya todos en el otro lado, con lo cual tampoco vamos a estar para verlo, así que no hay que preocuparse por eso. Ya nuestros hijos de hijos de hijos de hijos de hijos se verán preocupar. Alguien dibujado, ¿no? Y que se depile las piernas con cera también, tío, pobrecillo. Eso ya no sé yo. Conste que yo preferiría que se depile, preferiría que me dijese, en plan, me depile las piernas con cera para los 1000 seguidores que me diga me rapo la cabeza. O sea, a mí me dice que se depile las piernas con cera y digo que adelante. La cabeza me da más miedo, tío. Me da bastante más miedo. Tengo que aprender cómo hablan los españoles, porque es que una cosa es español-Colombia, ¿no? Y otra cosa es español-España. Sí, hablamos. Yo aparte hablo súper raro, súper rápido. Súper, súper rápido. Debería... Rápido y raro. Y raro, sí, las dos cosas. Hablo rápido y raro, las dos. Debería volver a aprender a hablar otra vez. Volver a primaria o algo así. ¡Ay, de nuevo, Jaizano! ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. Oye, de verdad, esto es absurdo porque dibujo primero lo que... ¡Trolear! ¡Ay, qué tal, lindo! Bienvenido. Este hombre es para pegarle. Le interesa sobre todo chalecos, ropas y cosas de ese tipo. Y luego se enfriará por la nana blanca. No creo que vaya a tragársela, solo estará en el borde. Yo creo que en teoría sí que se tragaba la tierra, ¿no? Yo creo que la tierra sí. ¿Te puedo recomendar un juego? Sí, Master Noob. Si quieres, en Discord creé un canal que es sugerencias para que me recomendéis juegos a los que jugar. Creé un canal ahí para que me lo vayas recomendando. Para ir probando juegos nuevos que tengo ganas de probar. Te lo vas a pensar que te cagas, ¿eh? Sí, sí, seguro. Voy a dar unos gritos que no veas tú. Ma, que eres mis vecinos. Hombre, con eso te puedo poner otro más de miedo, pero... No sé yo si lo resistiré, ¿eh? Tampoco es plan que me vaya a hacer pis delante de la cámara, ¿sabes? O algo por el estilo de miedo, pero... Se me van a recomendar. Te chocó la carta de Elige el Juego, la que tiene también... La que tiene de Ville. Y me van a poner uno súper de miedo. Joder. El sol al crecer pierde masa y al perder masa la órbita del planeta se extiende. Por eso digo que no se lo tragará. Ah, bueno, claro, visto así, sí, eso es cierto. Eso es cierto, eso es cierto. Pero no sé, yo es que me acuerdo que había leído los estudios. Dime, dime. PC y estaba jugando en PC y en vez de hundir el botón de para enviar la palabra, hundí el botón para borrar mi memoria. Oh, no, qué mal. God, please, no, no, ¿qué pasa, Capanga? No, ¿por qué un no? No, no, please, God, no. ¿Qué pasó? Sí, pues se han sacado. No, please, God, no. No, no, please, God, no. Sale fatal, en verdad, pero bueno, no pasa nada. Eso me sale mejor, yo creo. Los estudios a lo mejor no contaban con eso, pero me gusta hablar de astronomía, me flipa. A mí también, algún día deberíamos hacer un entrance chatting en plan de cosas por el estilo. Hoy por la tarde... Ah, no. Vale, ¿qué? Por la tarde estuve entiendo. Yo sí, yo sí. Estuve por la tarde en un directo que estaban hablando de historia. Estaban en plan discutiendo. Sergi. Está bien hecho, ¿cómo adivinó Hashtag que ha dibujado la Tierra en vez de Marte? No entiendo, tío. Por la letra, empezaba por M. Yo ¿cómo? Puse mundo. ¿Por qué Hassan? ¿Por qué Hassan?
¿Por qué Hassan ha adivinado la palabra si... espera. Si él no había dibujado todavía. A ver, yo... Cuando puso la tierra, yo puse mundo. Yo qué sé. Pues no sé por qué Hassan adivina. Sí, pero Hassan es muy bueno. Siempre adivina todo antes de tiempo. No sé, tiene hacks en el pinturillo. Yo creo que es hacks. Yo creo que sí, tiene hacks. Porque adivina todas. No solo, en plan, no es que en plan que diga la de una persona, entonces se llevan bien. No, adivina la de todo el mundo, sea quien sea. O sea... Pues decía, para tal estoy viendo un directo de una chica que estaban en plan hablando de historia todos. En plan de la Primera Guerra Mundial, estaban en plan allí hablando de historia. Luego otro día hablaban de, yo qué sé, biología, cosas por el estilo. Vaya, se borra, acabo de venir, chaval. Bueno, tú la has pillado ahí, ¿no, Bitsu? Sí. Oh. Joder, Hassan, se me adelanta. Me ha pillado Robux. ¡No tengo COVID! ¡Qué guay, Master Noob! Me alegro que no tengas COVID. Yo tampoco. Me hicieron una PCR y era un negativo. Me hicieron tres, en verdad. Joder, yo llevo 4 o 5 de este año. ¿4 o 5? Madre mía. Yo 3. Cada vez que cojo el avión. Ah, bueno, claro. Y cuando llego allí. Pero a mí que me pedí en avión, que estuve en Canarias, no me hicieron PCR. ¿En qué isla? Tenerife. Ah, Tú quedas de Gran Canaria, ¿no? ¿Eh? Pues no, estuve en Tenerife. Pensé que tenía, sí, que me acuerdo que habías dicho, Master Noob, que no sentías el sabor de las cosas. Que sí me dijo, qué guay, cómo molaría. Y yo dije, hombre, si tú lo dices... Yo prefiero sentir el sabor y esas cosas, pero bueno. No sé qué es eso. Yo lo pasé, me inmunizo por unos meses hasta que se acaba la inmunización y hace porque soy alérgico a las vacunas. ¡Ostras! ¡Jupalo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Ya quiero que sea el 14. ¿Para qué? ¿Para el sorteíto? ¿Para qué? ¿Para qué es que sea 14? ¿O tienes algún plan especial para... San Valentín? A ver, ¿qué vais a ir para San Valentín? Contadme, ¿tienes algún plan especial? No, la verdad. Paolo, sepa y cajeado grande. Cofre de Steam Loot gratis. Toma, Paolo. Para el sorteo. Vale, vale. Y la gente que está en el directo, hablando por el chat, ¿tenéis algún plan especial para el 24, para el 14? ¿Qué vais a hacer? Dormir. Ya lo tienes, Paolo. Ya te lo envié. Voy a estar en mi cumpleaños. ¡Ojo! No, pero yo me pego la pasada. ¡Ah, diamante! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien. ¿Tú qué tal? Estaba preguntando qué planes tenéis para el día 14. ¿Qué planes tenéis para el 14 de febrero? ¿Tenéis algún plan especial? A mí me da igual, estoy haciendo para... Durante 13 días y una hora. ¡Ojo, Master Noob! 13 días siguiéndome ya, ¿eh? Tío, no sé qué es eso. Trolicani durante 3 días siguiéndome. Mira, cuando tú tocas el piano... ¡Dios! No te he oído, se te ha cortado. Wow. Ostras, vale. ¿Tienes una palabra en alto? ¿Qué tocas? Sí, cuando tú tocas te le, un piano, les... ¿qué es lo que tocas? Yo creo que se le escapó. Muy bien, muy bien. Aquí estamos jugando al pinturillo. Estuvimos antes en el Cucoro y como me estaba quedando dormidita, pues cambiamos al pinturillo. Si quieres unir, tienes los datos pues encima de mi cabeza, diamante. No sé si te quieres unir. Es en el navegador directamente, pinturillo2.com, y metes los datos que aparecen aquí arriba. Estamos en la ronda 1 con 300 puntos, Mitsu. Ya, es que es una locura, madre mía. También tienes unos buenos hacks, ¿eh? Luego los de Hassan, pero... No, pero joder, en mi dibujo han acertado todos. Excepto uno. A ver, Cristian, pon ahí el follow weight tú. ¿Y tú ese qué más llevas? ¿Cuánto llevas como siguiéndome, Cristian? No, él siempre dibuja el planeta y luego dibuja lo que va a dibujar. Exacto, sí.
Vale, tú, Maca, necesitas algo. Ay, espera, las piezas de armas. Solo hay que hacerte un tercer viaje. No, meteorito no es. ¿Qué es? Ah, no. No. Te llevo mira, culata y el cargador. Y yo. Ah, vale. Ya sé lo que es, sí, Juparo, me costó un poquitín, pero sí, ahora sí, ahora sí. Estaba pensando diferentes sinónimos y no me venía justo esa a la cabeza. No, no, yo he ido por la alienígena de primeras, tío, y yo en plan, bueno, pues nada. Ya, y yo decía, no puede ser, no puede ser, alienígena no puede ser. ¡Hala! ¿Cómo? ¿Cómo lo adiviné? ¿O cómo qué? ¿O cómo adivinan los demás, que son más rápidos que yo todos? Justo que yo vi una serie de marcianos verdes y no se me da por ocurrir marciano. Pero tío, eso no es un marciano, eso es un alienígena. Claro, estaba pensando en alienígena, por eso. Estaba pensando en plan alien, alienígena, extraterrestre, no sé, de todo menos marciano, justo. A ver si puedo unir. Entra en el navegador directamente, pinturillo2.com, le das a unirte a mesa y los datos que aparecen aquí encima, de mesa y código. Sombrero. No. God. Señora. Wow. Vale. En Among Us tuve una partida de impostor con Rachel y la primera vez que me fue limpia. ¿Qué fue? ¿Cómo que fue limpia? Primera vez que fue limpia. No entiendo. ¿Que nadie hizo trampas o qué? A alguien le cayó algo. Y es la una ya. Sí. Sí, sí. Sí, me puse nave al principio de todo ya. Solo que no caía en OVNI, pero. ¿Cómo entro? Tienes que entrar. Sí, de objeto volador. Tienes que entrar en el navegador en pinturillo2.com, ¿vale? Vas al navegador y pones pinturillo2.com. Y luego. Unirte a mesa privada y ya está. Vale, te llevo las tres fichas que faltan. Tenés que seguir. No me reportéis malas personas. Y la mira, que la culata es baratísima y no te la va a robar nadie. ¿Otro alienígena? Ay, coronavirus. No. Marciano otra vez. Tío, no es un marciano, si no sabes lo que es. Tío, la de la primera, ¿eh? O sea, ah, vale. Botón. No, ya es que pongo muchas cosas directamente, si cuela, cuela. Uy, aquí un troll entró ya. No, 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 Isaac es diamante pro, creo. Sí. Es tu verdad, diamante. ¡Vamos! ¡Escunse! ¡Cactus! ¡Escunse! ¡Sí! Copié. Yo madre pierdo mía, por bien la ortografía. Sí, Sergio igual, los dos. ¡Oh, Pipe! ¿Qué tal, Pipe? ¿Cómo era cómo era de Pipe el meme? ¡Vos sos el Pipe! ¡No! ¡Vos sos el Pipe! ¿Qué tal, bonito? Me va a quedar ya, ¿eh? Que ya se voy a decir lo mismo, Pipe. Que lo sepas. Estamos en el pinturillo. Si quieres unirte, tienes justo los datos aquí encima de mi cabecita. Que sea en el navegador directamente, pinturillo2.com, y metas estos datos. No, el meme de nuevo, sí, Pipe, te va a quedar ya. O sea, cada vez que entres te voy a decir lo de no, vos sos el Pipe. Oye, ya Hassan, te la va adivina, a quedar. Esto ya no, esto ya es broma, ¿no? Tío, no sé cómo adivinar Hassan. En el sentido de que no hicieron string sniping y. Ah, vale, vale, no es opcional de ninguno de los dos. A ver, es que es lo malo, que hacer Among Us en stream es lo que tiene, que los Sting Sniping está... ¡Plato, no, tío! No te creo, Hassan. Hassan, ¿cómo has adivinado esto, no Hassan? Nada. No, Hassan es la única... Es que es la única palabra que ha puesto, no ha puesto nada más. No, ya. Bueno, esto ya me pone coña. Pero yo los cazo, muy viejo, palo. Tío, es que pues caza a Hassan. Tío, ¿cómo hace Hassan? Tío, Hassan, ¿cómo haces para adivinar? ¿Qué clase de hecho tú tienes? Ay, no vi quién entré. ¡Ah, Jair Sano! ¡Hola, Jair Sano!
algo para cazarle, no sé, Juparo, no sé, no sabemos cómo acierta las palabras. Pero string sniping no es, porque yo no acerté. Obviamente. No tengo idea. Pero que no había nada dibujado, estaba en blanco en la pantalla, no dibujó nada, estaba la fecal que dibujaba y aceptó la palabra la primera. Que hasta ahora yo siempre le he defendido, que era muy bueno, pero... No, es lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta, es comida, lo que a mí me gusta. Ah, es chocolate con almendras. Chocolate con leche. Se me acertó la palabra. Pero mira, acertó mucho después de nosotros, joba. Ahora no acierta el Hassan. Ya ves, tío, es que yo no sé cómo funcionan los chetos de Hassan. Son un poco raros. Porque las fáciles no las acierta. Literal, ¿eh? Solo saben las difíciles en las que no dibujan nada. Y en las que dibujan cosas absurdas no se ven. Explícamelo. Ya. Es que no te entiendo. Es mal, está mal hecho, ¿vale? Pero sí. No se refiere a eso, a la química. Se ha equivocado al escribirlo. ¿Hey, Mitchell? No entiendo nada más. Vale. No. Joder, vale, vale. Te he dicho que no sé. Te digo una cosa, te pareces a una amiga que tengo por mi zona. ¿De qué zona eres? ¿Eres de Coruña? A ver si voy a ser tu amiga. ¿Te imaginas? Sería muy turbio, la verdad. Sería muy turbio. En plan, sí, soy de Coruña. En plan, vaya. Pues igual soy yo, amigo. Ciudad Real, Castilla de la Mancha, pues verdad que no. A no ser que seas de Toledo y nos hayamos conocido en el pasado, pero no vivo ahí. Porque sí, iba bastante a Toledo, tengo mi familia. Aún estuve ahí el año pasado, pero no creo que sea yo, amigo. Igual es mi prima, ¿te imaginas? ¿Cómo se llama la amiga que dices? ¿Te imaginas que es mi prima, tío? Sería genial. Oye, me parece mi prima, ¿no? ¿Verdad? No. No digo más que Mahu no quiero una bomba. Oye, Mahu está ausente. Mahu está aquí con nosotros en Discord. No, se ha silenciado, no, justo. Estará hablando por teléfono o algo. Pues nada, ¿qué hacemos? Siguiente, ¿no? Jupalo y al final que sí sea Mitsu. ¿Te imaginas de pro, tío? Sería muy turbio, ¿eh? A ver, si fuese mi amigo de verdad me reconocería, ¿sabes? Es decir, no creo que fuese tan complicado para no reconocerme. ¡Joder! ¡Te haré! ¡He escrito aro! ¡Te haré! ¡Te haré! ¡Sí! No, he escrito aro. Ya, te pusiste mal. Y se me quedó la C en el... Se te quedó en el tintero. Es de la provincia de Ciudad Real también. Vale, pues vaya. Ah, vale, sí, ahí has puesto Ciudad Real ya antes, madre mía. Vale, vale, pues nada. Modelado, ¿eh? Pues no, no soy yo, amigo. Pero mira, tengo una doble. Mándanos una foto algún día. Pídele una foto a tu amiga. Dibujo bien, ¿no? Sí, Fabri, dibujas guay. No te preocupes, que aquí dibujamos todo mal. O sea, no, no te rayes por eso. Bueno, sí. Aquí solo dibujaba bien. De los que han entrado era... ¿cómo se llama? CDM, que dibujaba impresionantemente bien, con la puta pasada. Y Hassan. O sea, Hassan no, Naru. Naru también dibujaba muy bien. Sí, sí, Hassan es el hacker. No, no, Naru, Naru. Naru y CDM. CDM era una pasada, pero absoluta, ¿eh? Absoluta. O sea, eso eran obras de arte. Vale que era un poco lento, porque lo hacía tan bien que te llevaba su tiempo, pero lo hacía súper bien. Tenéis todos ahí dentro. Maca, al pouch... Joder, Mania tiene que coger la mochila, tío. Que tiene Dani las cosas dentro. Tira la mochila. Jo, no sé qué es. Vas a Search, en vez de Take, Search. No. Con la rueda de ratón. Yo sí. ¿What? Pero espera, espera. No, Dios, se me ha adelantado. ¡Oh! El cargador
Michu, es fácil. Tío, tengo ni idea. Tío, un bebé. Ostras, es un bebé. Yo pensaba que era una hormiga, tío. Me tengo que ir a una hormiga, lo que había ahí dentro. O sea, ni de coña estaba pensando yo como un bebé. ¡Ah, Valimati! ¿Qué tal? ¡Es un bebé! Sí, Jair Sano, ya me han dicho que era un bebé. No me daba yo cuenta que era un bebé. Pensaba que era una hormiga. ¡Pobre bebé! ¡Efe por ese bebé! Pensaba que era una dinamita. Pensaba que era una bomba, ¿eh? Pensaba que era una bomba. Yo, what? Atentado terrorista, tú ahora. Pensaba que era una dinamita, dice Fabri. Madre mía, yo pensé que era una hormiga o algo, ¿sabes? En plan, no sé. Vamos directos al campamento, Dani. Cuidado, derecha e izquierda puede haber. No sé, va a poner, creo. ¿Ves? Sí. Sí, no sé. Pues dibuja el primero que te acuerde, que se te venga a la cabeza, cualquier cosa. ¿A qué te recuerda la palabra? No sé. Algo se parecerá. Ha cancelado su turno. El otro día a mí me tocaba dibujar envidia. Y como no sabía dibujar NVIDIA, dibujé una tarjeta gráfica de un plan GTX y la acertaron. Dios, qué malo. Pero que la acertaron casi todos. ¡Mami, güey! Trata de acertar, ¿no? El juego, pues ya está. Vale, vamos a explicar. Esto es un roscón, ¿vale? Bola. Reloj. No te creo. Grande, grande. Está bien, ¿no? Bueno, a ver. Dibuja a los reyes, Jova. Dibuja a los reyes magos. Mira, te os pongo yo una pantallita, ¿vale? Para que quede más claro. Espera, ¿dónde tengo yo a los reyes magos? A ver, tú que tienes el de los reyes magos, ¿vale? Pero yo no. Ay, no veo a los reyes magos. Tip, tip, tip. Pues ya los tengo. Vale, pues ah, vale. Aquí estaban. Fue un poco tarde. A ver, Hassan dibuja. A ver qué dibuja Hassan. El hacker. No, a ver. A ver, Hassan, dinos. Es que se me había ido el wifi. Ay, Sevitas, no te preocupes, bonito. ¿Ya lo tienes de vuelta? Ya tienes internet otra vez. ¿Me podrías decir las normas del canal? Que no las sé. Las normas del canal. ¿De este canal? Están disparando. Pues básicamente, no insultar, no spamear y... ya, no sé. Entrando. No tengo... ¿Qué es spam? Poner un mensaje muchas veces, ya sea de publicidad... O links o cosas por el estilo. Empecé a mandar muchas veces el mismo mensaje, ¿sabes? Manzanas. Y no sé. No spamear exactamente. A ver, emoticonos sí podéis spamearlos, ¿vale? Emoticonos sí os dejo que spameéis. Run. Sí, emoticonos. Sí. Ya. Run. Sí. Pues ya digo, los únicos normas de canal son esas dos. Jupalo. No insultar a nadie y no spamear. Y ya está. Son raíces. Sino que no. Quería saber qué era ese sonido. Ah, vale, vale. Si queréis, te los pongo yo todos. Para que los escuchéis. Mira, los pongo yo todos. Venga, va. Para que no caséis los puntitos. Para que sepáis cuáles son los sonidos. Bueno, creo que hay varios que ya lo sabéis más que de sobra. Este es el que lo voy a quitar seguramente, ¿eh? El de Run. Que es el que menos se usa de todos. Y cambiarlo por otros. Que se usan más. Run. Na. Exacto, mira. Tú, ¿eh? Ah, vale. Uf. Uf. ¿Cómo dibujo yo esto? Madre amor hermoso. Por no elegir. Espérate, que voy a buscar uno para tenerlo aquí de referencia. ¿Es más este color o es este? Más o menos este. Banana, chile, casa, no, pescado, camarón. Oh. No. Es camarón. Camarones.
Pero no lo digas, hombre, que te escuchan en el stream. Claro, es que se escuchan en el stream. Es que he dicho. Vale, pongo los sonidos. Ese es el del lobo. Qué camarón tan lindo. Ahí está mal dibujado, en verdad, Sí, porque un camarón es transparente. No, son naranjitas, jova. No, depende. Por favor, no. Bueno, aquí no. Galicia son naranjitas. Cuando están bebés. Bueno, cuando son bebés son sí, naranjas. Pero si son cuando grandes. Cuando están adultos son como naranjas oscuro con café. Claro, por eso. Y cuando son pequeños son transparentes. Cuando se comen. Es que cuando se comen están cocinados, por Dios. Claro, por eso. Yo los dibujo como los como, ¿sabes? No cuando. ¿Sabes que hay personas que son todas iguales? Los chinos. No sé qué es eso. ¿Asam? Vale, ya está. Tú tienes puntos infinitos. Sí, Sevita, tengo puntos infinitos. Yo sí tengo puntos infinitos. ¡Ey, ojito, gracias por el follow! Aquí. ¡Ey, Canela! ¡Gracias por ese hosteíto! ¡Bienvenida! ¡Oli, oli! Estamos aquí el pinturillo. Si quieres unirte, tienes datos justo encima de mi cabeza. ¿Quieres unirte? ¿Cómo te reportan? Dándole al botón este que aparece aquí rojo. Este que aparece aquí le das y reportas. Que mientras no haya 6 reports, no pasa nada. Mientras reporte uno o lo que sea. También tengo la de John Cena. Espera que os ponga John Cena. Se tenía que haberla puesto antes. Para ayudar. Granadosa cajeado random. ¿Dónde tengo yo? Chisus me saluda. Chisus saluda. Te acaba de saludar. Puedes hacerlo de voz también, que es más fácil. Así no tienes que. ¿Sabes? Sí, sí, vi la mano. Gente, me muero. ¿Te curaste? John Cena, este. A lo mejor con esto no le fractura el brazo, tío, no lo sé. Espérate. El salado de Mosto Poppy. No me sale el John Cena aquí. Que os pongo el John Cena. And his name is John Cena. Ya sé que. Pre-canjear. No sé cómo escribirlo. No. No es desagüe. Madre mía. Pues, ya, es una. En Argentina gambas le decimos a las piernas. ¿En serio? Bicho de mala, cocino, sí, más o menos camarón. 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 Más o menos. Wow, era complicada. No sé cuál es, Es un vaso de agua que se ha caído. Vale. El de John Cena me gusta, sí, el de John Cena mola. Hay un montón que molan, en verdad. Tengo que meterlos abajo. Me gusta me encanta también. El wow. ¿Sabes quién está por el streaming, no? El señor Rochis. ¿Está Rochas? ¡Rochas! ¡Sensei! ¡Estás en el stream! ¡Habla, Rochas! Sí, bueno, quiero dibujar. Oh, pero quiero dibujar. No me enteré. No, te dejó el sonido de. Oh, wow. Me acabas de peinar, ¿En serio? Pues no lo vi. Oh, Rochitas. Reportaos. No me sale a mí, el logo. Es un SKS, ¿sí? De Rochitas. Creo que están en Z16 o por ahí. Me dijo que él es mucho de unirse a los streams y quedarse callado, en plan, no de hablar. Pero creo que no está, ya, Rochas. En la R. Una de las balas me silbó. P-R. No está. ¡Ah, está Maca! ¡Maca! A mí cada vez me gusta de todos es este. Mira, chicos, odiadme todos. Que además hoy somos unos cuantos. Odiadme todos, amigos. Tío, no voy a poner. Yo esta la reporto. Vamos por abajo. No quiero. Reportado. Reporten. Ya reporté. No quiero puntos así, Fabri. Me gusta el logo, qué cookie, ya, el logo mola. Me encanta. Es súper genial. A mí me encanta hacerlo. Tengo que hacer yo el sonido, grabarlos yo y cambiarlos. Me encanta. ¿Por? Porque para como meterlo en una que flipas. No, súper fácil. Sí. ¿Sí?
No, ¿sí? Maca, sí que... Hay un botón que pone subir sonido, ¿sabes? Pues le das y lo sube. ¿Ah, sí? sí. No sé, no sé, no me convence. En Library hay un sitio que pone en plan upload. Entonces te pone unlock new sound. Y te abre en plan tu cacharrito para que suba sonido. Es muy, muy sencillo. Me mola ese. Me encanta. Igual más eran los que me gustaban a mí. Este me encanta, tío. Este me encanta. Oye, Michu. ¿Qué? Michu, segundo uno. Espera, espera, que no escucho. ¿Qué? Ahora sí. Te dime. A nuestra espalda, tal cual. ¿Qué, primer qué? Segundo nada más empezar. Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No sé, tío. A mí no me cuadra, tío. No me gusta jugar con este hombre. ¿Cuándo haces un ASMR? Cuando me lo canje en Sevita. O cuando me trolee de pro diciéndome que lo ha canjeado cuando no es verdad. Una de dos. Bien, esto es un cartón. Un cartón. Es un cartón. Donde tiene esta cosita acá. Es un cartón, ¿cierto? El cartón tiene unas marquitas por aquí, que son como una marca que acá hay en Colombia, que se llama, no sé cómo le dirás allá, pero se llama leche. Entonces vamos a pintar esto acá de azul. Es una caja de leche, ¿sí? Es una caja de leche. Estoy muy perdida, aún con las pistas. De pro ha canjeado a una caja de leche por 2 minutos. Y la leche... es un lácteo, ¿sí? Sevitas, me estás troleando. ¿Por qué? ¿Por qué dices la palabra? Ya, tenías que no haber dicho la palabra. Estaba bien, sin la palabra estaba bien, en las pistas. Es que se me había salido. Sé que me estás troleando, Sevitas, no te voy a hacer el ASMR. Sé que es broma, amigo. ¡Ostras! Capanga, 33 tickets. ¡Ojo, Capanga! ¡Grande, Capanga! Genial, genial. ¿No era hasta la una? Sí, Dato, era hasta la una. Pero es que me lío yo sola siempre, ¿sabes? 800 puntos, ¡qué locura! Ya te digo, tío, 800 puntos el Hassan, ¿eh? 768 ganados también, ojo. 29-12 ha canjeado a ese mar. Hassan, por Dios, miren los puntos. Sí, sí, impresionante los puntos de Hassan. Madre mía. Y ganados también está ahí, ojo. Que hay una diferencia de 30. Justin Hacks. Maju tiene 5 tickets. Grande, Maju. A ver, tío. Yo tengo ya los 21, creo. Reportarlo. Él ya no está acá. Él ya no está acá. Él no está jugando. Ah, pues he perdido. Ah, vale. Yo voy a quedar tiempo FK. Uno más. Venga, vaya, está. Oye, pues quedé segundo, no, que justo. Hace mucho que este canal no veo a Luniela y a Draco. Sí, hace un montón que no entran, chicos. ¡Oh, mi Sergio! ¿Qué tal? Bienvenido. Si quitamos la de antes, he ganado, tío. Si quitamos la de antes, que ha hecho el es que Hassan ya, tiene eso hacks. Es verdad. ¿Hassan? Es verdad, es verdad. Qué trampas es este hombre. Qué trampas. Pues nada, chicos, lo voy a dejar por aquí, que es la 1 y 20. Y acabamos de mirar la partida que ganó Hassan, así que le voy a dar su cofrecito a Hassan. Antes creo que no se lo di, por cierto, pero bueno. Pero Hassan is hard. Hassan is hard. ¿Por qué no, dices no que no es hard? Nada. Es muy difícil. Estremelemente se ha canjeado a SM. No, mira, mira. Espera, 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 Hassan. Espera, espera. ¿La partida pasada? Sí. Hizo un rayito. Hizo un rayito, no me acuerdo. Un pintor hizo un rayito. Y él ya adivinó, él adivinó. No, y otra. Hizo una rayita. No dibuja nada. Adivinó. Hay un par de ellas que sin dibujar no las adivina la primera. Entonces. Michu se está partiendo el culo porque dice: claro. Pero... A ver, que sí, que es. Joder, es imposible que acierte eso. Pero, ¿cómo va a tener hacks? Es imposible que tenga hacks en este juego. Es posible, ¿eh? Lo hay, lo hay. En serio, hay hacks de pinturillo. Sí. Madre. Te lo voy a buscar, dame un segundo. Zapatocón no que creo. Se huele mal ha canjeado a ese mar por 2 minutos. Sí, sí, sí. Eso es trampa, o sea, ¿no? La palabra ahí. Eso es trampa, de pro, no me trolees. Venga, va, esperad. Que voy a buscar a alguien a quien hacerle. Espero que Luniela esté bien. Luniela. Hace mucho que no entran, ¿verdad? Pero creo que la vi aún por la tarde en el de Cristi, creo que fue, de Cristini. Así que Luniela, sí, me imagino que te referirás a Draco y a Teller, más que a Luniela.
Pero sí, ellos están bien los dos, no os preocupéis, chicos. La clave es poner palabras al azar, chicos. Ya, pero pues, aceptas la primera, Hassan. O sea, yo mi azar Mitsu no funciona es la igual de bien. Un beso por un minuto. Un beso por un minuto. Te hago un beso, pero sin el minuto. ¿Cuándo un 12 horas de nuevo? Pues igual, o 12 horas no, pero igual un 8 el fin de sí que lo hago, eso sí. El fin de igual un 8 horas sí que lo hago. A ver, ¿a quién tenemos conectados? Vale, parece que vamos a irnos. Ya sé que vamos a ir. Vamos a ir con una chica que es maravillosa, que me encanta además. Y que desde luego se lo merece el raid y mucho más. Luniela entró esta tarde en el directo de Chris. Juraría que sí, ¿eh? No estoy segura, pero juraría que sí que entró. Juraría que sí que entró. Vale, chicos, vamos a irnos todos con pastelito, ¿vale? Voy a hacer la raid a pastelito. Con lo cual, ¿por qué me pone que hay cero gente lista para irse con pastelito? ¿Qué pasa? ¿No funciona la raid o qué? Sí, ¿jugarás? Sí, no te preocupes, luego se manda solo. Vale, ¿jugarás mañana? Sí, mañana jugaré como siempre. Jugaré no sé a qué, pero a las 10:30 intentaré abrir el stream. Si no es a las 10:30, a las 11, os avisaré por Discord. Así que nada, chicos, vamos todos con pastelito, que es una chica súper genial. Que es la que me hizo los emoticonos, los emblemas del gatito y de los ovillitos de lana para los bits y los suscriptores. Así que darle todos un follow muy grande y un besito. Y nos vamos todos con ella. Hasta luego. A ver si funciona.